Muchas gracias. 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 Pues de verdad, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Perú para mí es parte mía y me siento muy halagado que mis amigos de CNI me hayan vuelto otra vez a invitar. Una invitación que la hago muy gustoso porque de verdad creo que Perú y México tenemos muchos caminos que recorrer juntos y para mí es un privilegio estar aquí reunido con más de 1,000 líderes de esta comunidad porque ustedes están haciendo no el Perú que va a cambiar, el Perú que ya cambió. El otro día me comentaban en México precisamente que tenemos este tipo de reuniones en cual se reúnen aproximadamente 1,700, 1,800 empresarios varias veces durante el mes de enero cuando hacemos nuestra presentación anual. Esta es la presentación 94, la conferencia del día de hoy. Y me decían unas gentes de Televisa que manejan un salón de espectáculos que se llama Premier. Y decían, Miguel Ángel, es increíble, pero nosotros el año pasado trajimos aproximadamente las mejores 20 piernas de Estados Unidos. Además, dimos una cena, cobramos aproximadamente $100, entraron 1,100 personas, tú metes 1,700, cobras $150 y vete las piernas, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que México está cambiando, Perú está cambiando, y obviamente que ustedes hayan dedicado esta tarde, esta parte de esta tarde y la noche, para precisamente escuchar ideas, de verdad que los felicito. Mi reconocimiento a Ricardo Márquez, a Luis Tenorio, a todos los amigos que han hecho posible precisamente esta reunión. Bien, entremos en materia inmediatamente. ¿Por qué el tema y hacia dónde los quiero llevar? En la reunión más importante que se da todos los años, se da en la ciudad de Davos, Suiza, el mes de enero, el día 30 de enero, se clausuró, por muchísima ocasión otra vez más, el famoso Foro Mundial de Economía Empresarial. Ahí se dan cita todos los oráculos modernos, así como en el tiempo de los griegos, pero ahora ya ayudados por la ciencia, la tecnología, la computación, en donde podemos ver a un John Nesbitt, a un Warren Bennis, a un Elvin Toffler, etcétera, todos aquellos pensantes que están preocupados por el mundo, hacia dónde vamos y cómo nos tenemos que dirigir. Uno de los conceptos que yo les mencionaba hace año y medio que tuve la oportunidad de estar con ustedes, es de que se volvió a insistir precisamente en enero de 1994, que el mundo se va a dividir en dos, en rápidos y lentos. Las empresas que sean rápidas al cambio y las empresas que sean lentas al cambio. Por supuesto, en Perú, como en México, las empresas se van a dividir en rápidas y lentas. Las rápidas hacia el cambio, los que están alertas al cambio, los que están sumergidos ya en los conceptos de calidad y de excelencia, son las que van a tener pasaporte para el futuro. Yo soy muy metafórico, ustedes saben que yo todo lo manejo a través de metáforas. Dicen mis amigos que conmigo corren dos riesgos, o que los haga metáfora o que los haga pergamino, ¿sí? Algunos ya están apergaminadones, pero ya es otro problema, ¿sí? Entonces yo quisiera narrarles una metáfora muy sencilla. Había una persona que compró un caballo, pero el caballo resultó muy lento, sumamente lento el caballo. Entonces fue a ver al veterinario y le dijo, oiga, ¿no habrá algún estimulante, alguna forma de poder yo hacer que mi caballo sea más activo, más trabajador? Dice, pues mire, casualmente nos acaban de llegar unos supositorios buenísimos, de muy buen tamaño. Si usted le aplica uno a su caballo se va a agilizar rápidamente. Este hombre desconfiado, como muchos rancheros, dijo, bueno, deme dos, por favor. Dice, no, hombre, con uno es suficiente. No, hombre, deme dos. Bien. Al cliente hay que dejarlo satisfecho, le entregó sus dos supositorios y días después el veterinario se encontró al ranchero y le dijo, oiga, ¿cómo le fue? No, hombre, sensacional. Le metí el primer supositorio al caballo. No, 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 salió, echó la madre, rapidísimo salió. ¿Y usted qué hizo? Me metí el segundo para alcanzarlo, ¿sí? Esto se los... No quiero yo sugerirles que es el camino para que logremos el cambio, ¿sí? Puede ser más doloroso, yo les voy a ofrecer caminos más sencillos, pero definitivamente estamos hablando de la gran necesidad y la gran importancia que tenemos precisamente de estar pensando en los conceptos precisamente del cambio. Yo quisiera dar una idea clara de esta charla. Esta charla ha sido estructurada. No es una plática de planeación estratégica, no es una plática dirigida a la economía de la empresa, es una plática que está centrada fundamentalmente para poder lograr que la empresa sea una empresa triunfadora. Pero para que una empresa sea triunfadora, por supuesto, sus integrantes tienen que ser triunfadores. Por eso, precisamente, está desarrollada toda esta charla en relación al ser humano, la parte central, el motivo fundamental, la parte nuclear de una organización, que son precisamente los seres humanos. Sabemos que la cultura Disney, bueno, pues la produjo un señor que se llamaba Walt Elias Disney. La cultura IBM la produjo un hombre que se llamaba Thomas Watson. Y obviamente la cultura Sony del señor Morita, la cultura Matsushita del señor Konosuke Matsushita, etcétera, todos ellos producto precisamente de
además de pensar en un gran chairman o presidente de empresa, un gran filósofo que crea precisamente estos conceptos, y obviamente el resultado son empresas triunfadoras. Por lo tanto, esta charla está orientada de cómo lograr precisamente hacer una empresa, un equipo de triunfadores, cómo lograr hacer una incubadora de triunfadores, cómo tener un equipo de campeones. Obviamente, la suma de esos campeones harán de la empresa una empresa triunfadora. Estos conceptos que ustedes van a escuchar han sido el resultado de más de un año de investigación. Se consultaron más de 400 autores, los más destacados en la materia, los conceptos de Watson, de Disney, obviamente de pensadores de siempre como Aristóteles, Sócrates, Platón, por supuesto los grandes corporativos de nuestro tiempo que han logrado ya con experiencia demostrar cómo se puede hacer un campeón, un triunfador y una empresa triunfadora. Deming, Juran, Crosby, Buss Allen, todos los gigantes de la calidad. Aquí están, por supuesto, los conceptos de Miguel Ángel Cornejo también, y todos ellos juntos. Entonces, yo no sé si alguno de los presentes, de casualidad, alguno de los presentes desea triunfar. No sé, a lo mejor es una pregunta que no debo de hacer, ¿sí? Si alguno de aquí no piensa ser un triunfador, que le devuelvan su entrada, por favor, ¿sí? Vino al foro equivocado. Entonces, es precisamente a donde yo me quiero abocar. Yo quisiera a la gente que pensáramos en esto, cómo lograr hacer un plan de triunfador. ¿Cómo deseo yo lograr todo en la vida? En lo económico, en lo espiritual, en lo material, como padre, como amigo, como hermano, como todo. ¿Cómo puedo yo lograr ser un auténtico triunfador? Y para ello, me voy a permitir a través de esta charla hablarles de lo que es un plan de vida. Un plan de vida para ser un triunfador y, por supuesto, buscar el triunfo en todas las acciones que estemos desarrollando en nuestra vida. No sé si ustedes de casualidad vieron, para hacer un plan de vida, un elemento esencial. No sé si ustedes en alguna ocasión leyeron un cuento muy bonito que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Andaba Alicia perdida en el bosque y le preguntó al gato, oye, ¿voy bien? Y le preguntó el gato, ¿a dónde quieres ir? Y dice, pues no sé. Ah, entonces vas muy bien, vas sensacional. Lo más difícil en la vida, o lo más importante en la vida, es realmente entender si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro plan de vida, realmente hacia dónde nos queremos dirigir. Se dice bienaventurados los que saben a dónde van, porque son los únicos que sabrán cuándo han llegado, se no tiene remedio. Por supuesto, en la vida hay gentes que viven extraviados, se mueren extraviados, porque jamás supieron qué era lo que deseaban lograr en la vida. Por supuesto, la primera de las situaciones que tenemos que entender es, oye, ¿yo qué deseo lograr en la vida? Vamos a ir aterrizando conceptos para que esto tenga una aplicación práctica inmediata para todos los presentes. Imagínense ustedes que inevitablemente ya nos morimos. Ya pasaron el día de la velada, ya, en fin, la pasaron muy bien, la viuda la consolaron muy bien, etcétera, etcétera. Ya nos enterraron. Imagínense ustedes que están enfrente de su epitafio, la tumba, ahí tenemos la lápida, y en esa lápida tiene una leyenda. Una leyenda que me gustaría que hicieras el ejercicio así rápidamente, en cuestión de unos segundos. ¿Qué te gustaría que dijera esa leyenda? ¿Qué te gustaría que dijera tus hijos de ti? ¿Cuál sería el aroma o la esencia que le dejaste a tu pareja? ¿Qué es lo que te gustaría que dijeran tus trabajadores de ti? ¿Qué te gustaría que dijera tu nación de ti? Es decir, en este momento, para poder clarificar qué es lo que quiero lograr en la vida, lo más importante es qué quieres lograr en la vida. Miren, realmente la parte central, la parte nuclear del motivo del hombre se llaman los deseos. Cuando una persona tiene muchos deseos, la dimensión de sus logros será en la dimensión de sus ambiciones. Por supuesto, si no ambicionamos nada, si no deseamos lograr nada, si no queremos alcanzar nada, pues vamos a alcanzar eso, nada absolutamente. La parte central es, oye, ¿qué deseo lograr? ¿Qué deseo obtener para mí, para mi pareja, para mis hijos, para mi nación? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que te mueve? Es la parte nuclear. Una persona que definitivamente no tiene deseos, deseo lo define la Real Academia Española como movimiento enérgico de la voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute de una cosa. Y definitivamente, desafortunadamente, muchas personas nunca se han clarificado qué desean lograr en la vida. La gente se hace víctima circunstancial. ¿Qué significa esto? Bueno, las circunstancias me llevaron a donde estoy. ¿Cómo quieres que no le entre al pisco si me metí a trabajar en una fábrica de pisco? ¿Sí? Y la víctima circunstancial es con el cuerpo que me tocó, y con la vieja que me tocó, y en el país en que nací. Y obviamente se hacen víctimas circunstanciales. Son personas que no se han tomado posesión de la parte más importante. Les quisiera dar esta pequeña metáfora. Recuerdo que lo dije en la radio en México. Se me ocurrió decir que a Dios se le había ocurrido poner una tienda. ¿Creerán ustedes que todo el día estuvieron llamando las 14 líneas telefónicas del colegio pidiendo la dirección? De veras que hay maderas que no agarran el barniz, ¿eh? Palabra que no, ¿sí? Entonces, las metáforas todas son resultados de la imaginación, son resultados de un cuento, son resultados de una creatividad, y obviamente muchas son enriquecidas por vivencias personales, pero son cuentos imaginarios. Había una persona, Dios puso una tienda maravillosa, lo puso aquí en la zona de Miraflores,
Por supuesto, las gentes iban ahí, por supuesto, a pedir las cosas más extrañas, más raras, más sofisticadas, más estereotipadas, y una persona llegó decidida a comprar la verdad. Por supuesto, el angelito celestial, que estaba precioso el angelito, como quiere estaba el angelito, le preguntó que si de verdad él deseaba la verdad. Dijo, sí, sí, yo deseo la verdad. Dijo, pero es carísima conocer la verdad. Dice, no, yo aquí tengo mi American Express, mi Visa, caro. No se preocupe, aquí se paga con cuerpo mático, con un sistema emocional. Usted lo va a tener que pagar realmente con el costo de conocer la verdad. Es elevadísimo conocer la verdad. No sé si usted esté dispuesto a pagar el precio. Si oiga que es tan terrible, no, usted nada más diga sí o no. Bueno, pues aquel tipo dijo, pues adelante, la compro, soy ambicioso y quiero conocer la verdad. Lo pasaron a un salón especial, unos sillones chifoneros ingleses, caoba, etcétera, le dieron un coñaquito para aflojar el cuerpo, etcétera. Y entonces aquel hombre se sentó cómodamente, vio cómo el ángel bajaba una gaveta de cristal cortado, vaciaba su contenido sobre un mantel precioso bordado y veía que se formaban unas letras maravillosas sobre el mantel. Y decía solamente una leyenda. Decía, realmente en la vida, el único propietario de todo lo que logres en la vida, lo que llegues a realizar en la vida, todo lo que te suceda en tu vida, solamente hay un responsable. Y ese responsable eres tú. No hay más de ese responsable. Tienes que asumir tu propio compromiso y tienes que aceptar que lo que dejes de hacer, tu mediocridad, tu tibieza, lo que no lograste en la vida, tú eres el único responsable. Por supuesto, el tipo salió bastante deprimido. Digo, caray, hombre, nada más, fíjate, nada más todo lo que me tuvieron que enseñar para desconocer yo la verdad, la gran importancia de que yo tenga que realmente entender como para qué estoy existiendo. Miren, hay una frase que es fundamental, y se los doy como una sugerencia y como algo que nos puede facilitar y darnos velocidad en la vida. Cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate, ¿como para qué? Por ejemplo, tienes una junta, ¿como para qué la junta? Ese quiero negociar, ¿como para qué? Ese quiero lograr esta operación, ¿como para qué? Voy a ir a una comida, ¿como para qué vas a la comida? Tengo una fiesta, ¿como para qué quieres ir a la fiesta? Hay muchas gentes que van a una fiesta y la verdad es que no saben ni cómo, ¿para qué fueron? Una jeta de funeral, el tipo. Y está en la fiesta y se está divirtiendo, o sea, ¿como para qué viniste? Hay gente que ve en los restaurantes que veo que no están comiendo, parece que se están purgando. Oye, ¿como para qué viniste a la comida? ¿Como para qué estamos en esta reunión? ¿Como para qué vine a esta reunión en esta tarde, en este lugar, a escuchar a Miguel Ángel y todas sus locuras? ¿Como para qué? Y ese para qué nos va a ayudar muchísimo en la vida. Despertamos el domingo en la tempranito y dice, oye, ¿como para qué amanecí? ¿Cuál es mi objetivo del día de hoy? ¿Qué pienso realizar el día de hoy? ¿Como para qué estoy vivo? Y hay una frase que es fundamental, ¿eh? ¿Quieres o no quieres? Porque seguimos con las dudas. En México ya estamos hartos del tratado. Vamos a tratar. Ya que tratamos, o lo hacemos o no lo hacemos. ¿Quieres o no quieres? La verdad, ¿quieres hacerlo? Hazlo. No quieres hacerlo, no lo hagas. Pero ya defínete, enfréntate a ti mismo y ¿quieres o no quieres? Estás con una chica, ¿quieres o no quieres? Ya, de una vez, ya. No quiero, ¿y por qué no? Pero en fin, o sea, se los doy para que se llama fast track, ¿sí? O sea, rápido eso, ¿sí? Señores, yo estoy totalmente convencido que la incubadora de los delincuentes es la mediocridad. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que desea un automóvil precioso, hoy vi un BMW genial de uno de los humildes empresarios que me invitaron a comer. Entonces, resulta que hay gente que ve ese automóvil extraordinariamente hermoso. Una persona quisiera adquirir un automóvil así, pero es tan mediocre que no está dispuesto a pagar el esfuerzo, la entrega, el trabajo, la dedicación para poder adquirir ese automóvil. Entonces, ¿qué hace? Va y se lo roba. Una persona que va y viola a alguien. Bueno, pues una persona que no tiene la capacidad, el talento para poder seducir a una mujer. ¿Cuál es la diferencia entre seducción y violación? Tiempo, señores, tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que... Pues gracias. Y si algo nos hace daño, precisamente son los mediocres. Los mediocres que no pueden llegar a ningún arreglo, pues recurrimos a las armas. Los mediocres que no pueden resolverlo con palabras, tienen que recurrir a los golpes. Entonces yo creo que atacar la mediocridad, de verdad, en cualquier país, debe ser prioridad nacional. Yo le digo a la gente pobre, miren, lo primero que deben hacer los pobres, lo primero los pobres, es dejar de ser pobres. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser mediocres. O sea, tenemos que crear una nación de triunfadores y permítanme a partir de este momento realmente ponerme la camiseta de peruano. Creo que tenemos muchas raíces comunes, tenemos muchas identidades nacionales. Además, ahora que estaba viendo el símbolo nacional, que veo que tienen ahí el famoso cuerno de la abundancia. Igual México, ustedes lo ven, parece un cuerno de la abundancia. Yo le digo a los empresarios mexicanos, nuestro país es el cuerno de la abundancia. Nada más que a algunos les tocó la abundancia y a todos los demás nos tocó puro cuerno. ¿Sí? Entonces, definitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, queremos ser una nación, una gran nación, pues vamos a ser una nación de triunfadores, no de mediocres.
Se reunían también, nos pidieron ejercicios espirituales precuaresmales, la Iglesia de México, cerca de 450 sacerdotes y monjas. No, teníamos a toda la Santa Mafia reunida, ¿sí? Les decíamos a la Baticueva en pleno, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Tenemos que realmente hacer un pueblo de triunfadores, ya no de agachados y sufridos y arrastrando la cobija, no, un pueblo de triunfadores. Y por lo tanto quisiera yo darles a ustedes una estrategia de cómo lograr ser triunfador, cómo yo me puedo hacer triunfador. Miren, si logramos involucrar cada día que tengamos un peruano de excelencia, tendremos un mediocre menos en este país. Cada vez que logremos en México integrar a un mexicano al mundo de la excelencia, tenemos un mediocre menos en nuestra nación. ¿Qué sucede? Tenemos que estimular que el triunfo. Los viajes que hemos realizado a más de 50 países, me quedo asombrado, por ejemplo, en Corea, cómo les meten en el inconsciente colectivo al coreano desde muy pequeño, que tiene que ser un triunfador. Llegaba un kinder en Tokio y veía un letrero enorme que le decía a los niños, sean ambiciosos, busquen grandes deseos, grandes objetivos, grandes metas, ¿para qué? Para que la gente realmente pueda despertar y hacer grandes cosas en la vida. Aquí les va una fórmula muy simple para poder ser triunfador. Número uno, se requiere 5% de talento. O sea, no se requiere ser genio. Dice en Foro Clara Tomás Gold, si un hombre tiene talento y no lo usa, ha fracasado. Si tiene varios talentos y usa solo una parte, ha fracasado parcialmente. Si solo tiene un solo talento y le saca provecho, gloriosamente ha triunfado. O sea, cuando una persona tiene talento para la mecánica, dedícate a la mecánica, ese es tu talento. Por supuesto que lo va a hacer en forma extraordinaria. Si una persona tiene vocación de biólogo, o de profesor, o de líder empresarial, y se dedica 100% a hacerlo, por supuesto que va a ser un triunfador. Miren, desafortunadamente, las gentes no descubren su propio talento, les da miedo su propio talento. Y cuando lo tienen, lo dejan de hobby, para los sábados y los domingos. Porque le encanta la fotografía, pero nunca se atrevió a ser fotógrafo. Le encanta el baile, pues nunca se encargó de ser un bailarín. O sea, la persona tiene que dedicarse exactamente a desarrollar ese talento. Si Miguel Ángel Buonarroti tenía talento para escultor, pues para eso se dedicó a esculpir. Tal vez para tocar el piano no hubiera servido, ni para tocar el violín. Pero definitivamente él tenía un talento, y ese talento lo tuvo que aprovechar profundamente. Ustedes descubran su talento. Descubran el talento de sus hijos. Descubran el talento de sus subordinados. Que se dediquen al talento. Y además les voy a decir una cosa, el gran secreto para nunca tener que trabajar, ¿cuál es? Disfrutarlo. Yo no me puedo imaginar a Miguel Ángel Buonarroti diciendo, en la madre, mañana tengo que trabajar. A Beethoven, 9 sinfonías hay, ¿por qué no 4? Pues obviamente el tío se entregaba a lo que estaba realmente disfrutando. 5% de talento, descubre tu talento con lo que más sientas que disfrutas, que te da satisfacción, que sientes que te realizas, vas a tener la gran virtud de nunca trabajar. Es más, hasta te van a pagar por hacerlo, por disfrutarlo. Me dice, oye, Miguel Ángel, ¿cuándo te vas a retirar? ¿Yo retirarme? Pues nunca. No lo publiquen, ¿eh? Aunque tuviera que pagar, tendría que hacer lo que estoy haciendo. No lo digan muy fuerte porque luego me toman la palabra, ¿sí? Y el otro 5%, el otro 5% ¿en qué consiste? Es buena suerte. Y les voy a definir la buena suerte. Había un chinito que tenía un caballo y el caballo se le escapó. Y todos los vecinos fueron a verlo y le dijeron, chinito, qué mala suerte, tu caballo se escapó. Y el chinito contestó, no sé si sea buena o mala suerte. Al día siguiente regresó el caballo con 50 caballos salvajes más. Entonces fueron todos los vecinos a decirle, oye, qué buena suerte, chinito, ahora ya tienes 51 caballos. Y el chinito contestó, yo no sé si sea buena o mala suerte. Su hijo se montó a uno de los caballos para domarlo, se cayó y se rompió una pierna. Todos los vecinos, oye, qué mala suerte, chinito, tu hijito se rompió una pierna. Y el chinito contestó, yo no sé si sea buena o mala suerte. Al día siguiente estalló la guerra en China, y el único que no fue a la guerra fue el joven que tenía la pierna rota. Ya no entiendes nada, ¿sí? ¿Es buena o mala suerte? Determinismo circunstancial, esto es muy importante, determinismo circunstancial. Y les voy a dar la receta ahorita de cómo tener buena suerte. Es más, van a salir suertudos el día de hoy aquí. Y no les voy a vender ni chupamirtos disecados, ni ojos de venado, ni nada por el estilo. Les voy a decir exactamente la fórmula para tener muy buena suerte, extraordinaria buena suerte. Miren, lo primero que hay que buscar para tener buena suerte, el primer factor es un binomio, es algo muy sencillo. Lo primero es salir a buscar la buena suerte. La buena suerte hay que salirla a buscar. Eisenhower decía, de cada 10 oportunidades que te da la vida, 9 las produces tú. Sales a buscar, encuentras. Sales a buscar clientes, los encuentras. Sales a comprar una buena casa, la vas a encontrar. Sales a buscar la buena suerte. Y la buena suerte, determinismo circunstancial, es te va a favorecer. Pero obviamente recuerdo que regresábamos hace 10 años, en 1984 de Japón, veníamos en una comisión, una misión de investigadores, de más de 25 investigadores, y presentamos en un hotel en la Ciudad de México al público el resultado de nuestras investigaciones.
Y recuerdo que uno de los investigadores hizo una toma sensacional. Hizo la toma de un colibrí en un cerezo en el amanecer, una obra de arte de fotografía. Y el tipo que estaba al lado le dije, oye, le dice, Juan Carlos, qué buena suerte tuviste para poder sacar esa fotografía. Y le contestó el otro, sí, claro, me paré a las 4 de la mañana, estuve esperando el pajarito ese que se pareciera por ahí, y obviamente salió una maravillosa fotografía porque la busqué. Cojudo, ¿entiende? ¿Sí? Es claro eso, ¿verdad? ¿Sí? Perdón con lo de mi queridísimo maestro Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, dice que es la riqueza del lenguaje, la sabiduría popular, lenguaje fast track, velocidad inmediata, ¿sí? Entonces, perdón por los excesos, pero creo que es muy claro. Y obviamente, la segundo elemento, para tener buena suerte, número uno, sal a buscarla. Número dos, tienes que estar preparado. Si yo salgo a buscar ahorita una casa que vale 100 y me la ofrecen en 10, pero si yo no tengo los 10 en la bolsa, la buena suerte se me va. Me encontraba en una cena que me daban de agradecimiento hace un par de años en la ciudad de Guadalajara, en México, y me pusieron de compañera de mesa a Miss Universo 86 de Venezuela. Pues ya me tocaba, ¿no? Ahí está, ¿sí? Pero no iba preparado, llevaba a mi vieja del otro lado, ¿sí? Entonces, se me fue la buena suerte, ¿sí? O sea, entonces, señores, en esta vida, ¿sí? En esta vida, ¿qué hay que suceder? Tenemos que estar buscándolas y preparándolas. Por eso Luis Pasteur decía, las oportunidades solamente las aprovechan, ¿qué? Las mentes preparadas. ¿Qué es lo que nos va a suceder de futuro? Las empresas que van a aprovechar las grandes oportunidades de mercado son las empresas que estén preparadas para el mercado. Que los conocimientos lo permitan y estar a la vanguardia, porque saben una cosa, a la inversa de lo que dice la gente, todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. La economía va a repuntear, va a subir, va a llegar el mundo de las oportunidades. ¿Quién se va a quedar con el pedazo más grande del pastel? ¿Quién se va a quedar con la gran tajada del mercado? Solamente aquellas empresas que estén preparadas para poder aprovechar las oportunidades del mercado. Hoy más que nunca son tiempos de aprendizaje. Hoy más que nunca son tiempos de conocimiento. Hoy más que nunca tenemos que acelerar los procesos de cambio al aprendizaje en nuestras organizaciones. En Davos, Suiza decía, ¿cuál es la ventaja competitiva? ¿Cuáles son las empresas que van a aventajar a las otras? La que aprenda más rápido. La que aprenda más rápido es la que definitivamente va a tener mayor rapidez para poder lograr aprovechar las oportunidades. Y aquí viene el 90%. El 90% para ser un triunfador es la estrategia. Es lo que hace la gran diferencia. 5% de talento, 5% de buena suerte y 90% de estrategia. Y dentro de este 90% de estrategia, permítanme decirle nada más algunos factores que son importantísimos tomar en cuenta. Número uno. El juego, ¿cómo se llama el juego? Queremos triunfar. El juego es el éxito. Realmente, lo que queremos lograr en nuestra vida es fundamental. ¿Qué quiero lograr para tener un plan de vida? Tratamos de tratar de buscar realmente hacia dónde quiero lograr llegar. Esto es fundamental. Miren, cuando una persona tiene una visión clara de lo que quiere lograr en la vida, lo primero que aprende es en convertir todos los obstáculos en retos. Es la magia que te convierte. Es el alpinista que ve la cima de la montaña y obviamente el camino que puede estar muy accidentado, él lo ve como retos a superar. Quien no decide o que no quiere llegar a la cima, pues por supuesto dice, caray, pues como ¿para qué? Si hay muchos agujeros, a lo mejor me caigo, a lo mejor me muero, ni nada, ya no hago nada. Obvio, se nos va para atrás, porque no tiene la claridad del objetivo, no sabe exactamente qué es lo que desea lograr en la vida. Y por supuesto, lo primero que debemos de tener es esa claridad total y absoluta hacia dónde queremos llegar. Recuerdo que Viktor Frankl, vayan ustedes a ver por favor la película La Lista de Schindler, vale la pena. Viktor Frankl, que vivió en Auschwitz, en el campo de concentración, me comentaba en una ocasión, especialmente en Guadalajara, decía Viktor Frankl, es que realmente el ser humano cuando ya tiene un por qué vivir, siempre va a encontrar el cómo vivir. Realmente vamos a encontrar que todos los caminos, todos los retos, todos los obstáculos se convierten en retos. Es decir, la cima de la montaña se convierte realmente en el concepto de cambio. Miren, Miguel Ángel Buonarroti, que lo cito mucho, a mí me impresiona su biografía, porque era el hombre que iba a elegir los mármoles, se pasaba velando el mármol, porque obviamente a la mitad de su escultura era terriblemente frustrante encontrar una falla interna en la piedra. Entonces el hombre las traía de Carrara, el tipo las tenían que arrastrar durante días en mula, lo tenían que llevar en lanchas hasta su taller, y el hombre lo vigilaba, lo vivía, pero es que no eran obstáculos, eran retos, porque estaban convirtiendo precisamente el obstáculo en reto. Miren, por ejemplo, una mujer. Levanten la mano a aquellas señoras que sean mamás. Levanten la mano sin miedo. ¿Y ese señor por qué la levantó? Bueno, está bien, perdón. ¿Sí? Gracias, ¿sí? Cuando una mujer decide dar a luz, imagínate si todo lo ve como obstáculo, imagínate el problema.
No, 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 es que voy a subir mucho de peso, es que se me van a hinchar las piernas, me va a dar por los antojitos a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera. Por supuesto, ella no ve esos obstáculos, ve retos a superar para poderlo lograr. Imagínense ustedes que hay un papá de esos presumidos, fanfarrones, que quiere que su hijo de 17 años ascienda, no sé, el pico más alto que podemos tener aquí en Perú, la montaña más alta. Pero como papi, son de esos papis modernos que tienen una papa en la boca porque hablan así, porque ya saben, ¿no?, cómo se sienten importantes. Estoy así, mami, así, así, presumido, fanfarrón. Entonces, para que su hijito de 17 años no le cueste ningún trabajo ascender, le renta un helicóptero, ¿sí? Entonces el chamaco se sube a las 12 del día, al helicóptero, lo bajan en la cima de la montaña. ¡Ay, está precioso! ¿Ves? No, no, sensacional, papi, qué buena onda, ¿sí? ¿Disfrutó la montaña? ¡Jamás! Para poderlo disfrutar, ¿qué requiere? Se requiere acampar. A las 10 de la noche, levantarse a la 1 de la mañana, escalar la montaña, llegar sudado, maltratado y un poquito golpeado, y el tipo llega a la cima de la montaña y entonces tiene que el éxtasis de la montaña. Disfruta lo que es la montaña. ¿Qué es lo más importante, la cima o el camino a la cima? La gran importancia de aprender a disfrutar el camino a la cima. Esto es fundamental. Y por supuesto, el juego del éxito es que tenemos que convertir todo aquello que de verdad nos vaya a enriquecer. Segundo elemento esencial para un plan estratégico de triunfador. Oye, yo te pregunto, ¿te interesa tu trabajo? Me dices sí. ¿Te interesa tu pareja? Sí. ¿Te interesa tu empresa? Sí. Pues eres un interesado. ¿Qué significa esto? Señores, en esta vida para triunfar hay que ser interesado. Y por lo tanto, uno de los elementos fundamentales es las amistades. De verdad, las amistades son fundamentales porque las amistades nos enriquecen, nos hacen crecer, nos hacen una participación, y gracias a los amigos, obviamente, voy creciendo. El que anda con lobos aquí aprende a aullar, por supuesto. Y también si anda con una bola de imbéciles también, hasta lo cojudo se pega, ¿sí? Todo se pega, de verdad, tengan cuidado, ¿sí? Es contagioso, eso es contagioso, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, en esta vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar realmente, realmente el crecimiento. Decía George Washington, si en algo valoras tu reputación, procura que tus compañeros sean personas distinguidas, pues más vale estar solo que mal acompañado. Obviamente, juntarme con personas que me hagan crecer. Número 3, fundamental, la empresa. La empresa es otro concepto de un plan estratégico de triunfador. Tengo dos alternativas. Una empresa ganadora, que tiene un proyecto, que tiene una visión, que tiene un futuro, y es una empresa triunfadora, y yo me voy a unir a un grupo de triunfadores. O, dos, una empresa perdedora, pero que gracias a mi trabajo la puedo convertir en triunfadora, como Lilla Coca en la Chrysler. Sale de la Ford, se va a una empresa perdedora que era la Chrysler, la calidad por los suelos, las relaciones sindicales por ningún lado, las ventas no vendía nada. Obviamente, en ese momento Lilla Coca demuestra su grandeza porque hace de una empresa perdedora una triunfadora. Luego viene una que es fundamental, ¿eh?, el siguiente elemento. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. El que anda con sabios, sabio será. ¿Qué significa esto? Tenemos que buscar un jefe, y eso se le llama engancharse a una estrella. Una persona que ya lo logró, una persona que ya recorrió el camino, una persona de la cual podamos aprender humildemente, ¿a qué? Aprender del triunfo, de los que ya lo lograron. Señores, si un enanito, un chaparrito, pues ve poquito porque está chaparrito. Un grandote ve grandote porque está altote. Pero si el enano se sube en los hombros del gigante, ve más que el propio gigante. Les voy a platicar una pequeña metáfora. En Miami, llegó un hombre a una casa donde vendían animales. Quería comprar un loro. Y vio unos loros ahí preciosos, vio un loro muy bonito, joven, verde, sensacional. Y le preguntó, oiga, ¿este loro cuánto vale? Dice la señora, también ese loro es caro. Ese loro vale $5,000. Oiga, ¿qué sabe hacer el loro? No, no, es bilingüe, inglés y español. Y el loro le platica en la noche todo lo que vio durante el día, no, no, fuera de serie. Ve otro loro, ya más fregadón, más jodidón, y le dice, ¿y este loro cuánto? Y dice, no, 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 son $20,000. Oiga, no me diga, es trilingüe, le dice. Español, inglés y japonés, sabe el tratado al derecho y al revés. No, no, fuera de serie. Y dice, no, está. Luego ve uno, ya fregadón, pero ya, prieto, así negrito, de lentes, canoso, jodidón, ya. En las últimas ya de la vida, el pobrecito, ¿no? Le dice, oiga, ¿y este loro cuánto vale? Le dice, no, no, aquí sí ya. Está usted pidiendo lo más caro de la tienda, $100,000. Oiga, pues, ¿qué hace este loro? Dice, no sabemos, pero los otros dos le dicen jefe. ¿Sí? Entonces, señores, búsquense un loro viejo, 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 ¿sí? Es la única forma de aprender. Ustedes pregúntense, ¿quién desearías tú que fuera el maestro de tus hijos? Pues, obviamente, el más capaz. Por eso las empresas de excelencia dicen, el más capaz como capacitador. La gente más brillante tiene que estar haciendo pie de cría, desarrollando nuevos conceptos. Obviamente está desarrollando al nuevo talento. Es la gran virtud de las empresas de excelencia. ¿Los mejores a dónde? A capacitación.
Señores, la capacitación es fundamental. Son las manos que hacen la calidad. Son los seres que dan la calidad. Si llego al Hotel Sheraton, ¿quién me tocó? ¿Quién fue, qué fue las manos que me tocaron? No fue la del dueño principal accionista del Sheraton. Es un maletero, es un botón, es las manos que hacen la calidad. La gran importancia de poner a los mejores ¿en dónde? En el mundo de la capacitación. Que esto es esencial para poder lograr tener una empresa de excelencia. Quinto elemento que hay que tomar en cuenta de un plan estratégico, las ideas. Las ideas son fundamentales, ¿eh? Miren, señores, hay una cosa que es fundamental. El tiempo que es tan escaso, el tiempo que a mí me apasiona tanto el tema, pero el tiempo que es algo esencial porque se nos escurre de las manos. Ahorita ya lo que acabo de decir hace un segundo ya es pasado. El tiempo se va a una gran velocidad. ¿Para qué debe utilizar el tiempo un ejecutivo, un líder corporativo? ¿Cómo debe dividir su tiempo? Es muy simple, en dos partes fundamentales. Número uno, la parte esencial, el tiempo. El 50% de tu tiempo como líder en una empresa, como ejecutivo en una organización, ¿es para qué? Para resolver problemas. Nadie contrata a nadie para crear problemas. ¿Quién es el hombre más valioso en la organización? El que más problemas resuelve. ¿Cuándo se está listo ya para ascender? Creo que les daban en el documento el secreto del ascenso en una organización. Es tan simple como eso. Es tú llegas, resuelve todos los problemas que tenga tu área. Preséntate a tu jefe inmediato superior y dile, ando como el caballo del piporro, que es un charro mexicano. ¿Cómo? Sobradón. Es decir, écheme más problemas. Ya con los que tengo, ya, me sobra tiempo. ¿Cuál es la gente que verdaderamente es más valiosa en tu empresa? Piénsalo. En tu área, piénsalo. La gente que más problemas te resuelve. Se les llama los caballos blancos de excelencia. Imagínate que alguien llega a tocar la puerta a tu empresa. Dice, oiga, vengo a buscar trabajo, no hay trabajo, no, usted no me ha entendido. Vengo a usted, porque yo quiero que usted gane el doble, que sus ventas se tripliquen, que su plantilla de personal crezca, que la calidad de su producto sea mejor, de que usted penetre más el mercado, de que se convierta en exportadora. En ese tipo no lo contratas, no te casas con él, cuates, ¿eh? Lo abanicas, le das café, que no se vayan, atrápenlo, porque tiene la magia de que te vino a ofrecer lo que tú requieres, que alguien te resuelva problemas. Oye, ¿y el otro 50% del tiempo para qué? Aquí les va el concepto de Alvin Toffler, que es precioso. El otro 50% es para inventar nuevos problemas. ¿Sí? Y si abrimos una sucursal, y si empezamos a exportar, y si sacamos otra sucursal, y si sacamos una nueva línea de productos, y si hacemos un programa de excelencia y de calidad total en la organización, ¿qué sucede? Son nuevos problemas. Entonces, un líder precisamente está buscando, por un lado, obviamente resolver los problemas que tiene, y por otro lado, buscarse nuevos problemas, donde viene el crecimiento, donde viene el desarrollo. Por eso la gente, de verdad, cuando dice, es que tengo muchos problemas en mi trabajo, pues dale gracias a Dios. Si no tuvieras problemas, ya te hubieran corrido, cojudo, entiéndelo. Esa es la materia prima de mi salario. Y la gente es impresionante, ay, tengo tantos problemas. Quiero darles la mejor receta para que resuelvan todos los problemas se les van a resolver. Ya con eso ustedes devengaron esta tarde y estas horas invertidas. Es más, prometo solemnemente que si alguno de ustedes no le da resultado esta respuesta, le regreso yo personalmente multiplicado por 1,000 el importe de esta conferencia. A ver si me mandan traer el servicio aquí de efectivo de bancos para empezar a pagar indemnizaciones de inmediato. La mejor forma de resolver todos los problemas en tu vida, todos, es muérete. ¿Sí? Oye, que ya no vinieron a trabajar, pues a mí qué, que el chamaco no fue a la escuela y como para qué, ¿sí? Que la señora ya te puso los cuernos, qué bueno, ¿sí? Pues ya. ¿Qué sucede? Pues ya no tienes problema, ya estás muerto. Realmente la vida, imagínate, si la vida consiste en no tener problemas, en comer y dormir, los seres más realizados sobre la faz de la tierra son las vacas. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar, por un número, señor, a buscar problemas, nuevos problemas y a resolver los problemas que tenemos. El sexto elemento, señores. Audacia, fundamental audacia. Hay momentos del ser humano en los cuales su audacia es todo o nada, decía Konosuke Matsushita, considerado por la Universidad de Harvard el empresario más destacado del siglo XX. Es decir, tenemos que entender que ahorita, fíjense bien, ahorita muchas de las soluciones de ayer pueden ser los fracasos de hoy. Los paradigmas de ayer, lo que ayer resolvía, hoy puede ser problemático. Tenemos que ser súper audaces. Y les voy a decir hasta qué grado hay que ser audaces. Si tienes 1% de posibilidades de ganar, juega. Son tiempos de jugar fuerte. La única oportunidad que tenías en tu vida y renunciaste a ella. ¿Qué es lo peor, señores? Yo prefiero arrepentirme por lo que hice y no por lo que no hice. Por eso es más fácil pedir perdón que pedir permiso. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando uno llega a las 3 de la mañana, y ¿de dónde vienes? Ni me recuerdes porque me regreso. ¿Sí? Ni me regreso, ¿sí? ¿Para qué nos metemos en líos, sí?
Si nos llevamos tan bien, ¿sí? Señores, algo que es fundamental, gracias, algo que es fundamental, la pareja, ¿eh? Para un plan de vida, de verdad que la pareja es esencial, pero esencial. El tener una pareja adecuada para que realmente entre los dos, la pareja se une para enriquecerse, se unen para apoyarse, se unen porque esa unicidad, esas dos personas convertidas ahora sí que en esos socios de vida, van a poder lograr hacer muchísimo más. O sea, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, sí, lo sé, y atrás de una gran mujer habemos varios hombres, también lo sé, ¿sí? ¿Eh? Pero definitivamente, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos buscar que la unión precisamente de una pareja que vea precisamente hacia el mismo objetivo y no desgastarnos en la vida, cada quien viendo para su lado, destruyéndonos. Hay personas que de verdad se pasan toda una vida jalando separadamente. Obviamente es desgastante. Una persona se casa con otra, obviamente, se une a otra porque se van a enriquecer, se van a unir como personas y esto les va a dar una riqueza que sumada es superior a la individualidad de cada uno de ellos. Y la pareja, por supuesto, tiene que estar precisamente a su lado. Balzac decía, para tener un marido excelente, la mujer tiene que ser un genio. ¿Por qué? Porque imagínate, no sé, a Luis Pasteur, el gran bacteriólogo que crea el antirrábico. Imagínate la mujer diciéndole, es viejo, pero mira más cuántas horas llevas, ya días con tu baba esa de la rabia, ¿qué no vas a llevar a la fiesta? Y los niños no han sido la junta de padres de familia. Imagínate a la mujer de Cristóbal Colón, que te vas a descubrir aquí, ¿eh? ¿Sí? A ver, explícame eso, ¿sí? ¿Sí? Obviamente, señores, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar unidos para que realmente podamos lograr los objetivos en la vida y la pareja tiene que ser fundamental. Y, señores, aquí viene algo que es fundamental, esencial, automotivación. La automotivación es fundamental. ¿Qué es el pesimismo? Es el abandono. ¿Qué es lo que más necesita América Latina, su país, el mío, muchas de estas naciones? ¿Qué necesita? Optimismo. La gente, de verdad, con un negativismo, un espantoso, todo es negativo, todo es malo, todo sucede en mi contra. Y obviamente nos hacemos víctimas circunstanciales. ¿Qué es el audaz? La persona que tiene la audacia es el que ve, fíjense muy bien, es el que ve a través de la niebla. Es el que cree a pesar de que todos los demás ya no quieren creer en él. Tiene un positivismo que lo lleva a emprender empresa, a emprender acciones que le permitan ser triunfador. Hoy más que nunca se requiere que ser positivo. Pero la gente no, cultura. ¿Nuestras culturas cómo son? No, andar de jetas, con unas caras así. ¿Cómo estás? Aquí jalando. Ahí la voy llevando. Un sufrimiento. Oye, y lo tiene un maletero. Oye, ¿me ayudas con las maletas? Trabajando, le pregunté, pues, ¿qué le hago, patrón? ¿Qué le hago? Aquí estoy, en este valle de lágrimas. Y la gente que de verdad en la mañana, de verdad hay gente que nada más la voltea a saber si te echa a perder el resto del día. Hay gente que en la mañana, ¿qué va a sonreír? ¡Ladra! ¡Ay, buenos días! No, ya llegó, sí. ¿Quieren hacer una conmoción en Lima? Levanten la mano los que tienen coche. Levántenla. No soy de Hacienda, levanten la mano. Yo sé que mañana pagan impuestos, ¿sale? ¿Sí? Por favor, mañana, viernes, es viernes, sí, es viernes. Mañana, por favor, a la hora del tráfico, pues de punta, así a las 8 de la mañana, váyanse en el coche solos, riéndose así. Vas a ver, ¿eh? Toda la gente, ya viste ese cojudo, se va riendo solo, ¿sí? ¿Nadie te lo cree? ¿Cómo puedes sonreír estando el país? ¿Cómo está? Fuera de sufrir, hijos míos. Ya me siento como en el púlpito acá, ¿sí? Señores, tenemos que entender una cosa. Es tiempo de sonreír, de ser optimistas, de darnos cuenta de algo que es fundamental, señores. Le decían a Erich Fromm, ¿por qué el hombre no ama? Y contestaba Erich Fromm, porque el hombre duerme. Está acojonado, acojonado. De veras, es impactante. La gente no se da cuenta de lo que es fundamental. Tenemos que estar vivos. La pasión de vivir, la pasión de ser, la pasión de tu realización es algo que es fundamental en el ser humano. Y obviamente si no lo hacemos así, jamás de los jamás haremos nada en la vida. Y hoy más que nunca se requiere que gente optimista. Gente que pueda esbozar una sonrisa. Gente que te pueda contagiar la alegría. El deseo de trabajar. Es increíble. Vean ustedes, por ejemplo, cómo llegamos los papás a la casa en la noche. 9 de la noche, la corbata de lado, todos despeinados. El chiquito de 4 años nos pregunta, oye, ¿de dónde vienes? De trabajar, hijo mío. ¿Qué piensa el niño? Caray, estudiar tanto para llegar, no, ni madre, ¿sí? Imagínate. Y se va al inconsciente, ¿eh? Bueno, imagínense ustedes durante 300 años, que nos correspondió a los señores de la colonia de explotarnos aquí, imagínate al pobre indio explotado, maltratado, escupido, marginado, y además trabajaba y no le pagaban. Se nos quedó en el inconsciente colectivo, trabajo es esfuerzo, trabajo es cansancio, trabajo es desgastante, no, trabajo te vas a acabar. Las señoras, ay papito, ya no trabajes tanto. Imagínate, no se vale.
Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender hoy más que nunca que son tiempos de, ¿qué? De optimismo, de una sonrisa. Y hay gente que, bueno, nada más por favor, súbanse al coche hoy, ahorita que se vayan de regreso, y di, me late aquí en el corazón que voy a chocar. A ver. Mañana temprano levántate y hoy me late, pero me late así que hoy es mi día de mala suerte. A ver. Te vas a salir del lado equivocado de la cama, vas a meter un pie en el excusado, no te vi como en fe. Y luego hoy hay un marica por la televisión que te diga, Piscis, día lleno de conflictos. No. Qué asco, ¿sí? Por eso todas las astrólogas, pitonisas y demás, todas le atinan, caray. Todas le atinan. Las cartas, hay una rubia en tu camino. ¿Qué haces a partir de ese momento? Parece Rambo y Vietnam, le disparas a cuanta güera veas, ¿sí? Cae la rubia, obviamente que cae la rubia. ¿Por qué tenemos que hacer? Tenemos que automotivarnos, es decir, realmente tener una fuerza para poder lograr precisamente el concepto. Señores, a partir de este momento voy a tratar de abordar las estrategias para triunfar. Estrategias para triunfar en un volumen, no es publicidad para el libro, pues se llama Estrategias para triunfar, en la cual se analizan los 20 conceptos, las 20 ideas, las 20 señales del camino para poder lograr ser un triunfador. Y por supuesto yo quisiera compartir con ustedes estos conocimientos y tal vez no podamos abordarlos todos en esta charla, pero la idea, la intención es que de verdad esto lo vivan, realmente lo manden al inconsciente. Miren, si ustedes compran una cinta o han visto uno de los videos, por favor, esto hay que escucharlo y escucharlo y escucharlo, así como se acuerdan ustedes de la teleserie de Misión Imposible, hasta que se desintegre, de tanto mandarlo a dónde, al inconsciente, hasta que verdaderamente nos llegue el 20 hasta atrás, tengamos en el inconsciente la convicción, la decisión, la firmeza, el compromiso de hacer lo que queremos lograr en la vida. Señores, realmente vamos a entrar al elemento número uno. Descubre al ser más importante que hay sobre la faz de la tierra. ¿Quién es? Tú, ser humano, como dice Joseph Conrad. La mente del hombre es capaz de todo, porque la mente del hombre se encuentra en todo, pasado, presente y futuro. El ser humano es una verdadera concepción, bueno, es la excelencia de la excelencia, se llama Excelsior. La excelsitud es el propio ser humano. Me ha tocado apadrinar en algunas ocasiones jóvenes que salen de las escuelas de ingeniería en mi país y les digo a los jóvenes, a ver, aquí yo veo a los genios más genios de la ingeniería, todo su claustro profesoral, todos los doctores en ingeniería, y los convoco y les digo, por favor, jóvenes, les doy unos días para que por favor me saquen la ingeniería de un oído, la ingeniería de un ojo, con sus 1200 diafragmas automáticos, la mano, como decía Aristóteles, la más magistral y extraordinaria herramienta sobre la creación, una mano humana, que es la robótica. Trata de imitar la mano, tus 2 millones de células térmicas para mantener tu cuerpo precisamente a la temperatura adecuada. Bueno, sabemos el precio de todo, de una casa, de un coche, de un avión, de todo, pero no sabemos el precio de nosotros mismos. Resulta curioso, estábamos haciendo una investigación precisamente en los centros médicos en Estados Unidos, en Houston, cuánto costaba, por ejemplo, un trasplante de córnea, una cosita chiquitita que tenemos aquí adentro. ¿Cuánto nos cuesta un trasplante de hígado? ¿Saben en cuánto es el trasplante de hígado? Ahorita $300,000 un trasplante de hígado. Y hay quien se lo acaba en un rato, ¿sí? Se lo echa rapidín, ¿sí? Y resulta que una prótesis, o sea, ¿cuánto te vale una mano? La parte más impactante del ser humano. Es decir, todos los seres humanos, que todos los seres humanos hemos nacido, estamos dotados con un hardware de triunfador. Y tanto es negar, si tú no quieres negar a Dios, niega tu propia grandeza. La maravilla más excelsa sobre la faz de la tierra es un ser humano. Y si la definición de Dios es imagen y semejanza, al hombre, bueno, la imagen nos imaginamos, la bronca es la semejanza. ¿Y cómo nos hacemos semejantes? Precisamente siendo creativos. ¿Dónde dona Dios al hombre la divinidad de Dios? Un hombre y una mujer pueden crear un ser humano completo. Para hacer un automóvil se requieren 70,000 partes. Para hacer un ser humano no se sabe, es incalculable el número de partes. Y la gente no se reconoce a sí mismo por lo que posee, por lo que tiene. De verdad, el día de hoy, apréciense en toda su dimensión, en toda esa complejidad que se tiene. Una persona en la bolsa de valores perdió una fortuna, le habla al médico y dice, estoy perdido, todo se acabó. Y le contesta el médico, oye, ¿puedes hablar? Sí, ¿puedes ver? Sí. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Puedes caminar? Sí. Oye, nada más perdiste dinero. De verdad, nada más perdiste dinero. Todo lo demás lo tenemos. Señores, yo creo que es muy importante que nos aprendamos nosotros mismos a preguntar, oye, ¿quién eres? ¿Quién soy? En uno de los documentos que viene en este libro, anoto, dice, ¿quién eres? ¿Un aventurero en la vida cuyo único objetivo es dormir, comer y morir? ¿Quién eres? ¿Alguien que pasa la vida como si fuera una autopista que desea recorrer a velocidad vertiginosa hacia la muerte, vivir sin vivir, sin ningún sentido existencial? ¿Quién eres? ¿Alguien que se cree inmortal, que dejas pasar las oportunidades como si nunca fueras a morir y lo que hoy deberías realizar solo es esperanza de que mañana lo lograrás? ¿Quién eres?
Un espectador pasivo, sentado a la orilla del camino, esperando que el destino te despierte. ¿Quién eres? Un ser inconforme del mundo actual, dispuesto a ser un protagonista del cambio, aportando soluciones positivas, decidido a construir el mundo del mañana, capaz de arriesgarlo todo por hacer valer la verdad. ¿Quién eres? Un ser comprometido, dispuesto a apostar la vida por realizar tus sueños, a caminar todos los días al encuentro de las oportunidades, a ejercer tu libertad confrontando y desafiando a aquellos que destruyen los valores fundamentales. ¿Quién eres? Un ser llamado a traspasar la barrera del tiempo para permanecer por siempre en el corazón de tus hijos, de tu pareja, de tu gente, en la memoria universal, como un ser que cumplió en su tiempo su misión histórica, alguien que decidió ser hijo de Dios a través de sus acciones, entrega y amor. Ese eres tú, el líder que el mundo necesita. Entonces, ¿qué necesitamos ahorita? Apreciar nuestro gran compromiso con nosotros mismos. Mire, la única forma de lograr algo en la vida es comprometiéndonos. ¿Pero con quién me comprometo? El gran compromiso es ¿con quién? Conmigo mismo. Desafortunadamente, les quiero decir que estamos viviendo lo que se llama la era light. Regresaba precisamente de España hace 2 semanas, de Madrid, del Salón de Congresos de Madrid, para dar una conferencia a 1.500 líderes de la comunidad europea, y me quedé impactado de lo que está viviendo ahorita el mundo. Ahorita ya autorizado por el Parlamento Europeo el casamiento de lesbianas y homosexuales. Imagínate nada más qué es eso. Y además ya pueden adoptar niños. Imagínate el niño cuando ve que papá y mamá tienen bigote, los dos. Imagínate la frustración, qué engendros están haciendo. ¿Y saben qué sucede? Ha entrado algo que es esencial y que se llama precisamente la era del descompromiso. La era light se llama. Si vemos a la gente, hay gente... No, yo digo que hay personas que ya están reencarnadas por las carnes que traen, ¿sí? Pero eso sí, unas hamburguesas, unas papas, ¿sí? Pero eso sí, sacarina, ¿no? Daikok, ¿sí? Queremos hacer ejercicio, pero sin esforzarnos. Adelgazar sin esforzarnos. Hay unas máquinas, si las conocen, ya en Perú, que se llaman machines. Las machines, la gente se acuesta y entonces le empieza a masajear por todos lados, ¿sí? Para hacerse guapísimo, pero sin esfuerzo, ¿eh? Sin ningún esfuerzo. Obviamente, entramos a la era del microondas. Oye, ¿qué quieres cenar? ¿Qué latas te abro, papito? ¿Sí? Todo es light, sin compromiso. Obviamente, la duración del matrimonio en los Estados Unidos de Norteamérica es de 3 meses, la duración promedio. Es impresionante, es light, o sea, sin compromiso, nadie se quiere comprometer con nada. Por supuesto, la mamá que hace su comida y la prepara y la sazona y va al mercado, etcétera. Todo ese esfuerzo, lo que hay que entender es que el esfuerzo es el origen de la virtud. Virtuare, esforzare, la gente que se esfuerza se hace virtuosa. En la mañana sales a correr, a caminar, a hacer ejercicio. Obviamente tienes una fortaleza, una virtud que te da la vida por el esfuerzo que estás realizando. Entonces estamos entrando al mundo light, todo ligero. Nadie se quiere comprometer con nada. Nadie quiere dar su palabra en nada. Nadie quiere atreverse a comprometerse con nadie. Por supuesto, hoy más que nunca se requieren seres comprometidos. No gente light, no gente ligera. Bueno, hay una nueva adicción que estábamos estudiando precisamente en Estados Unidos, que se le llama zapping, que es el control remoto de la televisión, no sé si lo conozcan. No, es impresionante, famoso zapping. Llega el disparador, que es la palabra, es una voz anglosajona que dice disparar rápido. O sea, llega papá, obviamente, a las 9 de la noche, agarra su disparador, se acuesta, se conecta el cordón umbilical, y empieza a cuajarse. Niños, no lo molesten, su papi está descansando, ¿sí? Y qué bronca el día que no encuentran el famoso disparador. ¿Dónde lo dejaron? ¿Sí? ¿Por qué? Pues es el juguete de papá. Es una persona que no quiere ver nada, al mismo tiempo quiere verlo todo. A nada se quiere comprometer y nos va pasando la vida en una ligereza total. Por eso es más importante hoy más que nunca meter en el valor de los jóvenes el compromiso. El compromiso de esforzarse en todo lo que hagan en la vida. En el deporte, en el fútbol, en escalar una montaña, en pasar una materia, en lograr un trabajo, el esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no nos vamos carcomiendo por dentro, nos vamos debilitando internamente, nos vamos desmoronando moralmente. Entonces llegamos que a la famosa moral light también. Cada quien hace su código moral y se acomoda las reglas como se le pega la gana. Y con ese rollo que nos ha hecho mucho daño a nivel mundial, todo es relativo. Y con ese todo es relativo, toda la gente hacemos lo que se nos pega la gana. Y Julián Marías lo dice en forma muy clara, hay una escala de verdades. Obviamente Estados Unidos se ha visto deteriorado, terriblemente deteriorado, porque han encontrado un concepto de libertad que mandaré más adelante, precisamente sin una ética que sea conductora de ello. Por eso es tan importante y más que nunca que el compromiso. Señores, es importantísimo buscar nuestra razón de ser. Hemos sido llamados para lograr la plena realización. Miren, señores, estamos en este mundo por casualidad. ¿Habré nacido nada más por una casuística de la vida? ¿Realmente qué es lo que tengo que realizar en mi vida? En mi charla anterior recordarán ese porcentaje que cada vez me impacta más. Han pasado 3.500.000 años del hombre sobre la faz de la Tierra.
y mi vida, mis 70 años probables de vida, son el .0002. Oye, ¿cómo para qué voy a existir? ¿Cómo para qué está mi vida sobre la Tierra? ¿Tendrá algún sentido, alguna justificación? ¿Saben qué, señores? Les quiero asegurar una cosa, ¿eh? Te vas a morir. Inconsciente colectivo mundial, nos sentimos inmortales y nos vamos a morir. Entonces tenemos que aprovechar la intensidad de nuestra vida en forma fundamental. Miren, la vida, señores, hay que vivirla apasionadamente. Si no hay pasión, no se puede vivir. Es increíble. Si algo a mí de verdad me sorprende son los niños. Los niños se absorben en el presente, viven con una pasión enorme. ¿Han visto ustedes algún niño de 2 años sentado en la banqueta diciendo, estoy preocupado? Nos vamos haciendo adultos, las pasiones son juveniles. Las pasiones de los señores, es que sin pasión no se puede hacer nada en la vida. Imagínate a Miguel Ángel Buonarroti sin pasión, a Beethoven sin pasión, a Luis Pasteur sin pasión. Bueno, los cristianos, ¿en qué momento encontramos a Jesucristo? En la pasión, si no, no hay cristianismo. La pasión es la parte excelsa del ser humano, es el impulso, la fuerza de hacerlo. Bueno, cuando éramos novios, acuérdense, ¿cómo nos arreglábamos nuestra presencia personal? No, pasan los años y ¿qué, sus 10 años de matrimonio después? No, no. Domingo cualquiera, el señor con todos los pelos parados. La bata esa, que se le lee aquí todos los cocidos que se ha comido en los últimos. Pantuflas por ningún lado. Su cerveza en la mano, viendo el fútbol. Oye, ¿no te vas a arreglar? No, ¿por qué? Porque hoy no viene nadie. Imagínate. La señora de tubos, mascarilla de aguacate. Un baby doll también de original. Una chomba horrorosa. Unas pantuflas que parecen de charol, pero eran de peluche. Con su escoba volando por toda la casa. ¿No te vas a arreglar? No, hoy descanso. ¿De quién descansas, cojuda? Todo que es sin compromiso. No, cuando éramos novios, acuérdense. Qué agarrones, ¿se acuerdan? Ahorita pasan ya 15 años de matrimonio. ¿Qué día es hoy? Jueves. ¡Ah! Mañana viernes te toca. ¿Y el viernes qué onda? Ya, te toca así ya. Ah. Bueno, pues, ahí despáchate. Ahí cuando termines me tapas, ¿eh? Hay que pintar el techo, ¿eh? Sí, ya mira que está terrible, ¿sí? Hay una humedad, allá hay una humedad, ¿sí? Señores, ya perdimos la pasión por todo, caray. Y es fundamental, ¿saben qué? Aprender a vivir apasionadamente todo lo que hagamos en la vida. Escribía yo esto al respecto. Cuando tu ser se estremece por ese deseo ardiente por alcanzar un sueño, y sin dejar tregua al cansancio, no cesas de luchar, has encontrado la fuerza inagotable de la realización. La apasionada entrega por todo lo que realices te llevará a conocer las oportunidades de tu ser. La pasión más cristalina es la que te impulsa a tu plena realización. El ser humano que realiza su trabajo apasionadamente se le llama profesionista. El que se entrega sin límites al arte se le llama artista. Quien no deja de cantar al amor se le llama poeta. A quienes se acompañan por siempre transitando en el crepúsculo y en el centro de la tormenta, y sin dejar de apoyarse un instante, compartiendo la alegría y la desgracia, se les llama amigos. A quienes se enamoran apasionadamente y se funden en la fuerza de su sensibilidad, se les llama amantes. A quienes se entregan a sus hijos sin conocer fronteras para su bondad, se les llama padres. A quien se enamora de Dios, se le llama santo. A quienes apasionadamente se dan sin limitación alguna a los más necesitados y abandonados, se les llama idealistas. A quien vive luchando incansablemente por lograr que lo imposible sea posible, quien entrega su vida por realizar un sueño, quien sin límite alguno entrega su vida por forjar un nuevo amanecer, se le llama hijo de Dios. Vale la pena, ¿no? ¿O no? Señores, los reto a que vivan apasionadamente. A partir de hoy, apasionen todo, ¿eh? Inviten, por favor, a su pareja esta noche, de verdad, a cenar. No a comer, a cenar. Y un buen vino, ¿eh? No, de los... Y de verdad... Entréguense con pasión en sus comunicaciones. Abracen a sus hijos con pasión. Si tienes una viejita todavía, la virtud de tener una mamá, un abuelo, háblale por teléfono y digo, de verdad, que tengas una noche preciosa, te amo, te quiero. O sea, es tan obvio, es tan simple ser feliz. Les voy a dar el gran secreto para ser feliz. Después de esto, esta no se la acaban. Para ser feliz, nada más haz una cosa, sé feliz. Pero toda la vida estamos condicionando nuestra vida a una serie de sucesos para poder ser feliz.
Voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando sea grande, voy a ser feliz cuando tenga una casa, voy a ser feliz cuando la empresa salga adelante. Sé feliz hoy. Hoy es el... Mira, algún día va a ser el último, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Entonces, ¿cómo tengo que vivir el día de hoy con la pasión enorme? Yo les confieso, soy una persona profundamente creyente y le digo a Dios en las noches, Señor, hoy me puedo morir. De verdad que me puedo morir. No es por lo que haya logrado, ¿eh? Tal vez me salió muy mal, pero de verdad le digo, Señor, lo hice todo con pasión. Me diste la oportunidad de una plática, la hice con pasión. Tuve con amigos con pasión. Lo que hice, lo hice con pasión. Me puedo morir hoy y me muero en paz porque el día lo viví con pasión. La única forma de poder descansar es estar cansado. Haber dado lo mejor de ti mismo. ¿Qué es lo peor del ser humano? El pecado de omisión. El no haber dado lo que debía haber dado. Entonces hay que aprender de verdad a dar apasionadamente todo. Trabajen con pasión. No, lléguenle a su mujer con todo con pasión, ¿sí? No dejen nada para el día de mañana. Acábense el día, acábense su vida hoy. La pasión es la virtud de verdad de estar vivo. La virtud de existir. Existir viene del latín exire, salir. Cuando el ser humano puede sacar dentro de sí y toda la fuerza que tiene, está existiendo. Pero hay gente ahí, no hice nada y estoy recansado. No sé si lo han escuchado de casualidad. Rarísimo, ¿sí? La gente se cansa de no hacer nada y no vive apasionadamente. La gran importancia de entregarnos para hacer lo que queramos hacer. Señores, ser un aprendiz por excelencia, que cada fracaso te haga avanzar y que sea la escuela del éxito tu mayor maestro. Sabemos que el fracaso es una lección. El fracaso es que hay que asimilarlo. El fracaso hay que aprender de él. El fracaso hay que salir de él. El fracaso hay que huir del fracaso. Hay que buscar el éxito. Pero hay que aprender también con una gran humildad de los triunfadores. Con esa humildad que nos debe dar la admiración de alguien que logró hacer algo en la vida, acercarnos al triunfador, acercarnos a ese concepto que nos permitió entrar. Pero yo quisiera llevarlos a esto, señores, miren, piensen ustedes esto. Nadie puede dirigir el viento, pero sí podemos dirigir las velas. Ustedes han vivido un proceso muy, muy difícil, obviamente, en Perú. Han tenido que enfrentarse a terrorismo, han tenido que enfrentarse a la falta de turismo, han tenido que enfrentarse a problemas de leyes, han tenido que enfrentarse a cantidad de cosas. Los vientos no son a favor. Pero ¿por qué no convertimos los vientos en contra en vientos a favor? ¿Cómo? Moviendo las velas. Haciendo que realmente las adversidades se conviertan en oportunidades. Haciendo que las derrotas se conviertan en victorias. Haciendo que lo negativo lo podamos convertir en positivo. Virtud de los líderes de excelencia. Saben encontrar en la mitad de las adversidades siempre algo positivo que aprender. Y esto es fundamental. Señores, definitivamente tenemos que entender y tenemos que aprender a aprender. Y aquí les quiero dar un concepto fundamental. El nivel de aprendizaje se da en tres niveles. El primer nivel es a través de la palabra. La palabra comunica, la palabra tiene geometría, la palabra tiene significados, la palabra atrae, la palabra convence. Pero muchos líderes por las palabras han atraído, pero por sus propias palabras la gente los ha repelido, se han huido de ellos. Si hablamos, independientemente que seamos creyentes o no, pero siempre que se habla de liderazgo, se tiene que caer al líder Jesucristo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que la humanidad vivió 3.498.000 años y los últimos 2.000 años lo marcó un líder. ¡Pah! Alguien cortó la historia. Alguien dijo, de aquí en adelante es a partir de mi fecha de nacimiento. Imagínate la fuerza de ese líder para hacer esa partitura. Obviamente Jesucristo por palabras atrajo, pero por palabras también lo condenaron. ¿Qué eres hijo de quién? No, a los clavos, maestro. Por las palabras fue condenado. Por los hechos convenció a mucha gente. Que veía cómo resucitaba un Lázaro, que le daba la vista a un ciego. Que, en fin, entonces por los hechos mucha gente lo hacía atrajo a él. Pero por los hechos también lo crucificaron. Ah, con que chambeando en sábado. Aquí se trabaja semana inglesa, ¿sí? A la cruz, ¿sí? Pero los que entendieron el concepto hicieron la obra. Aquellos que pudieron entender el concepto tan profundo, la revolución, la contracultura que estaba haciendo, lograron hacer la gran transformación. Pero solamente aquellos que entendían el concepto. Pedro, por ejemplo, el tipo no entendía nada, ¿sí? Pero el tipo entendía el concepto en el fondo, la parte importante. Imagínate a Jesucristo el día de la última cena, sentado ahí rodeado de sus apóstoles. Y de pronto llega alguien y le dice, Señor, te quiero informar que aquí hay uno que te va a vender por 30 monedas. Luego se acerca a otro y le dice, Señor, te quiero informar que en esta mesa hay otro que dice que hasta que no meta tus manos en las heridas no va a creer en ti. Llega otro y dice, Señor, no es por nada, no te quiero alarmar, pero hay otro que dice que hasta que te va a negar tres veces. Pues nuestro Señor que hubiera dicho, vamos a cambiar de mesa, que hay puro cojudo, adiós, madre. Pero que hay que entender el concepto. Escuchen ustedes esto, para que entendamos los tres niveles, porque si les logro transmitir esto, van ustedes a aprender cantidad del éxito y del fracaso, que es el concepto. Es donde los quiero llevar, al conocimiento del concepto. El concepto, imagínate que una persona se va a cenar ahorita con su pareja a la casa de unos amigos, hay varias parejas, pero su pareja, su mujer, se ve un poco coqueta así con el señor de al lado.
Obviamente el señor, el marido, sale enojado, molesto. ¿Qué te pasa? Nada, que te nada. Cállate, no me vuelvas a hablar. Ya, me sienta bien ya. Obviamente el hombre está haciendo un berrinche terrible. Tiene celos. ¿Por qué él no se atreve a decirle, sabes qué, mi vida? La forma en que te comportaste con fulano lo considero lo más inadecuado. ¿Sabes qué? Me sentí que me faltaste el respeto. ¿Y sabes por qué? Porque te amo tanto que tengo miedo de perderte. Por eso estoy celoso. No, no llegan a la casa. Se llama Nochebuena, ¿sí? ¿Qué resulta? Bueno, sencillamente estás hablando de que hay que tener cosas. Es el papá. Recuerdo una conferencia que salía, me dice un señor, oiga, licenciado, es que yo estoy traumado por lo que dijo. Yo siempre fui una persona muy severa con mis hijos, castigos muy fuertes. Dije, bueno, usted dijo las palabras inadecuadas, hizo las acciones inadecuadas, pero en el fondo, ¿por qué lo hacía? Me contestó, porque los amaba. ¿Usted sabía otra forma de hacer las cosas? No, entonces no se preocupe. Lo importante es que sus hijos entiendan el concepto. Jamás lo hizo por dañarlos, por perjudicarlos. No, usted lo hizo porque los amaba. El gran concepto de aprender. Entonces, cada vez que nosotros nos vemos ante un problema grave, tenemos que entender qué concepto debo de aprender. En el fracaso y en el éxito. ¿Dónde está el concepto? ¿Dónde está el mensaje? La gente dice por ahí, no, es que cuando se te cierran todas las puertas, Dios te abre una ventana. No es cierto. Muchas veces Dios nos obliga a abrir la puerta correcta. Y estamos tercos porque no la queremos abrir. Entonces tenemos que entender que cada concepto nos tiene que decir, caray, ¿por qué fracasé? ¿En qué fallé? ¿Yo en qué fracasé? No es que el otro tenga la culpa, no, ¿en qué fallé? Señores, le pregunto a la gente, oigan, ¿las oportunidades se van? Pues claro que se van, regresan, todas regresan. Yo le presento una idea a mi jefe hoy y me la rechaza. ¿Quién dice que mañana no me va a decir que sí? Le llega una mujer preciosa que me dice que no, ¿y por qué mañana no me dice que sí? A ver, ¿sí? Y en esta vida, ¿qué tienes que hacer? Buscar la oportunidad, pero yo tengo que preguntarme, ¿en qué fracasé yo? ¿En qué fallé? Le digo a los jóvenes, le van a pedir el coche a papá prestado, papá dice que no. No digan, es que el jefe no entiende, es que es un bruto, es que ya está pasado de moda, ya es del siglo pasado. Por vete, siéntate cómodamente en una piedra picuda y reflexiona en qué fallé yo. ¿Cómo no logré el permiso que necesitaba? ¿Qué argumentos no tomé? ¿Qué conceptos no entendí? ¿Dónde estuvo mi falla? Y cuando podamos entender que nosotros somos nuestros mejores maestros, que podemos aprender de cada éxito y de cada fracaso, cuando te salen las cosas muy bien, ¿qué hiciste para que salieran tan bien? ¿Qué fue lo que lograste? ¿Cómo engarzaste las piezas? ¿Cómo lograste ese triunfo que tuviste en la vida? Y obviamente estamos aprendiendo ¿de qué? De los conceptos. Por eso es tan importante realmente entrarle al concepto. Otro elemento que está en Estrategias para Triunfar es ser asertivo. ¿Qué significa ser asertivo? Ser asertivo es que tengamos la capacidad, señores, la capacidad de poder decir lo que sentimos. La asertividad, necesitamos sacar dentro de nosotros tantas emociones, tantas cosas que tenemos y no sabemos decirlo adecuadamente. Recuerdo que en uno de mis cursos, no puedo decir nombres, ahora es ya un gobernante de alto nivel en mi país, salió de uno de mis cursos de liderazgo y se fue a presentar con el máximo líder obrero que tenemos en México, señor ya de algunos años. Ya está, ya le dicen la semilla, ya la tierra lo reclama, ya está grandecito, ¿sí? Entonces le dijo, oiga, es que yo quiero la opción de ser, de pertenecer al cuerpo legislativo. Ya tengo 30 años aquí en la central obrera y ya creo que tiene una oportunidad. Le contestó el máximo líder, hombre, excelente idea, adelante, lo apoyamos. El señor este le dijo, oiga, ¿y por qué hasta ahora me da la oportunidad? Y le contestó el otro, pues como quiere, si hasta ahora me lo dice, que además tengo que ser adivino. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aprender a poder externar todo esto que tenemos dentro de nosotros mismos. Tenemos que lograr hacer escuchar nuestra voz de petición sin ofender, sin agredir, sin nada. Pero tenemos que aprender a sacar todo aquello que necesitamos decirle a otra persona. A mi jefe, a mi pareja, a mis amigos. Necesito aprender a comunicarme efectivamente. La gente vive con aquello en el corazón. Bueno, todos los argumentos de las telenovelas. Vean las telenovelas. Ya se lo va a decir, ya se lo va a decir. ¡Chin! No se lo dijo. Capítulo 236. Y ahí se la van llevando, ¿eh? La no asertividad, el seminarista de los ojos negros, ¿se acuerdan? Y ahí va y lo ve pasear todas las noches tejiendo y las canas. Ya, por favor, que le llegue al seminarista, hombre. Pero ¿qué resulta? La gente no quiere comunicarse. La gente le da miedo comunicar, externar lo que siente, lo que habla. Entonces decimos en México, necesitamos líderes sinvergüenzas. No porque sean rateros, no. Sinvergüenza, o sea, sinvergüenza exprésalo, sinvergüenza díselo, sinvergüenza lucha por lo que crees, sinvergüenza externa todo aquello que está dentro de ti. Señores, hay una cosa que es fundamental y que todo triunfador, los verdaderos triunfadores de excelencia a través de la historia de la humanidad han tenido que aprender que es esencial. ¿Y saben cuál es? Perdonar. A la gente le cuesta muchísimo trabajo perdonar. Entonces hagan de cuenta que es una lancha de 8 cilindros, de 300 caballos de fuerza, a toda su velocidad, pero amarrada al muelle, se va a destruir.
El perdonar, cuando la persona perdona, se libera. Cuando la persona logra perdonar, porque no puedes estar estructurando tu tiempo en odiar a la gente. Es demasiado caro. Perder tu tiempo. Hay gente que va en el coche manejando y ahora que ve este desgraciado, le voy a decir, ahí estructura su tiempo. Se están bañando y van a ver cuando lo vea maldito. Y se la pasan en eso. O la pareja de que te lo perdono, pero no se me olvida. Anda ya, ¿eh? Aquí te lo guardo para que al rato te lo restriego otra vez en la cara, ¿sí? Pues, ¿qué resulta? Para poder liberarnos, para dedicar nuestro tiempo, nuestra potencialidad, nuestra creatividad, todo tenemos que aprender ¿a qué? A perdonar de verdad, a perdonarnos nosotros mismos, a perdonar a los demás. El que gana no es el perdonado, es el que perdona. Víctor Frank, hombre que admiro muchísimo por su vida y experiencia en Auschwitz, nos comentaba alguna vez precisamente en Guadalajara. Y se me reuní con unos amigos, todos del campo de concentración de Auschwitz, que estuvimos 4 años metidos ahí, y cada quien empezó a hablar de su vida. Y uno de ellos me dejó sorprendido porque me decía, yo seguiré buscando a los nazis donde estén, donde se encuentren, hasta traerlos a Israel y juzgarlos. Se le quedó Víctor Frank y le dijo, oye, date cuenta de una cosa, sigues prisionero. Mientras que no te liberes de ese rencor, estarás toda tu vida prisionado. Venía con él una señora que trabaja en aldeas infantiles, una judía ya de una edad bastante adulta, contemporánea de Víctor Frank. Y me llamó mucho la atención una pulsera que traía de puros huesitos, dientecitos. Le pregunté, señora, ¿no sería indiscreción que me explicara qué significa la pulsera? Se volteó y se me quedó viendo y me dice, Miguel Ángel, esto fue lo que me quedó de mis 9 hijos en el campo de concentración. Y la traigo en el pulso para que me recuerde el amor que le tengo que dar a otros niños del mundo. El que convierte el rencor en amor. La gran capacidad de que el ser humano pueda perdonar. Y además, ¿sabes qué? Hay algo que es increíble. Lo comentábamos hablando de la comida. De los valores estructurales, fundamentales, vertebrables de las familias latinoamericanas, es la familia, es la madre. Es impactante. Yo veo a las mamás ya de edad grande, que dicen, ahí viene mi chiquilín. Y el chiquilín ya está bastante ojón para pichón, ¿sí? Ya. Siempre será su hijo. Ustedes quieren ver la entrega, el amor, la expresión de la incondicionalidad del amor, la madre y un hijo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! La que va a los reclusorios, ¿quién es? La madre. La madre perdona incondicionalmente, no le dice, oye, el día que dejes de ser ratero te quiero, no, lo quiere siempre. Una incondicionalidad, un amor, de verdad que es una poesía de expresión lo que puede significar una mujer. Por eso es tan admirable, de verdad, el concepto cuando hablamos precisamente de la grandeza que puede tener el ser humano a través de una cosa tan importante como es precisamente lo que puede llegar a ser precisamente el amor de un ser humano. Señores, hay que aprender a perdonar. Les la recomiendo hoy en la noche. ¿Por qué no hacen una lista enorme de todos los rencores, agravios, ofensas, todo lo que te hayan dicho? Libératelo, escríbelo, rómpelo, destrúyelo, libérate. Aprende a caminar ya liberado totalmente. Vas a ver cómo te aumenta tu capacidad productiva, tu capacidad creativa, tu imaginación, tu talento. Lo utilizas para que realmente puedas construir. Y no estamos autodestruyendo con rencores, con problemas tan antiguos. Esas broncas de pareja, no. Empiezan a echarse en cara broncas. Llegaste borracho anoche, claro, igual que el año pasado, pero te acuerdas en la Navidad, el oso que hiciste en la mitad de la reunión. Pero eso sí, a tus hijos nunca le compras nada, eres un tacaño, un codo. El día que, cuando nos casamos, ¿te acuerdas que nos regaló tu mamá, pinche vieja vara? En fin, es toda la agenda de problemas que hay. Escribía yo algo al respecto, que dice así: el camino para aprender a amar es perdonando. Quien desea crecer en el amor, lo logra amando en el perdón. Perdonar es el camino a la liberación. Al que auténticamente se libera es quien perdona, echando fuera de su alma el rencor y la venganza que solamente lo envilece y lo consume. Perdonar, a pesar de tener razón y 1000 justificaciones para no hacerlo, atreverse a pronunciar en el interior de su corazón perdón. Perdonar, cuando te han ofendido y humillado, es cuando se manifiesta la grandeza del corazón del ser humano. Solamente el que ama auténticamente puede decir, te perdono y lo olvido. Perdonar es cuando aún a pesar de sentirte ofendido, te atreves a dar una sonrisa de amor. Deja hoy tus rencores, tu venganza, que anhela ver al que te ha ofendido de rodillas pidiendo clemencia. Deja hoy ese fuego que enciende tu cólera y abraza tu ser de rabia y rencor. Cuando ha sido pisoteado tu orgullo y ha sido lastimado en lo más profundo, cuando deseas con todas tus fuerzas ver fulminado al que te ha ofendido. Te pregunto, ¿hoy serás capaz de perdonar? ¿Ese amigo tuyo que te traicionó? ¿Aquella ofensa de alguien que creías no te podía fallar y hoy le puedes demostrar que lo amas? ¿Serás capaz hoy de llenar tu alforja de olvido y salir a su encuentro con lo único que le puedes ofrecer, tu perdón, y continuar tu camino en paz al encuentro de Dios? Hoy, libérate. Camina como un niño extraviado a los brazos de una madre llena de amor. Como el ciego al encuentro de la luz, hoy perdona y olvida, eleva tu alma a las estrellas y encuentra la paz. Dios, sé que tu grandeza y tu más sublime expresión de amor es perdonar.
Dame la sabiduría, la comprensión y la fuerza para convertirme en amor, para entender la ofensa, la humillación y el desprecio, y sin dar espacio al odio, entregar mi vida a los que amo. Hoy perdonaré para siempre y arrojaré de mi alma todos aquellos rencores que me envilecen y me atan al pasado. Hoy estoy dispuesto a olvidar. Hoy me demostraré a mí mismo mi capacidad de amar. Señor, tú lo sabes mejor que nadie. Conoces el corazón del hombre y sabes que hoy deseo amar como nunca imaginé. Señor, gracias. Hoy he perdonado por amor. Señores, anímense a hacerlo. De verdad que van a ganar en forma extraordinaria. La única forma de poder liberar toda nuestra energía interior es olvidarnos de aquello, de esos rencores y esos odios que nos tienen atrapados. Señores, este concepto de estrategias para triunfar dice: siembra acciones positivas en tu vida y persevera hasta convertirlas en hábito, y estarás en el camino de los triunfadores. Señores, ¿cómo se logra la excelencia? Ustedes seguramente lo habrán escuchado la vez pasada que les decía que hay un hombre que fue el precursor, el ingeniero de la excelencia, el que nos dijo cuál era el camino que teníamos que recorrer para lograr la excelencia en la vida. Si él estuviera vivo, seguramente sería el orador huésped de esta noche, y seguramente sería el rector del colegio de graduados, pero ya nos lleva algunos años en que este señor se murió. Se llamaba el ingeniero Aristóteles. ¿Sí? Nuestro queridísimo ingeniero Aristóteles decía: la excelencia es el arte que se alcanza a través del entrenamiento y el hábito. Nosotros somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Por eso las empresas de excelencia dan aproximadamente 400 horas al año de capacitación a su empresa per cápita. ¿Eh? 400 horas al año. Llegas a Disney University, que estábamos el año pasado en un curso de productividad, llegan los trabajadores el primer día del trabajo, la primera semana es clases, entran al salón de clases. Llegan y los primeros 10 minutos llega un instructor y le dice: sonría. A los 20 minutos, sonría. A los 30 minutos, sonría. Obviamente, estoy sonriendo, ya. Sonría, ¿y ahora para qué? Para que no se le olvide, ¿sí? ¿Qué sucede? Lo mandan ¿a dónde? Al inconsciente. Buscan el inconsciente a como dé lugar, a que la gente sea inconscientemente servicial, inconscientemente sonriente, inconscientemente alerta a la acción, inconscientemente excelente. Cuando una empresa de esas dimensiones, que tiene 32 mil empleados, encontró el secreto, ese mismo fenómeno se ha reproducido en IBM, se ha reproducido en Hewlett Packard, se ha reproducido en Matsushita, en Sony, etcétera, en Philips, en Bayer, todas las empresas aquellas que saben perfectamente bien que el secreto está en dónde, en el inconsciente. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Ustedes háganlo. El otro día lo hacía en el colegio de graduados con todo el personal. Le dije: a ver, por favor, pónganme por escrito qué les dice la palabra trabajo, el inconsciente del trabajo. Que es cansado, que te pagan por hacerlo, que es una maldición, que es el sudor de tu frente, que no sé cuán. Ahora vamos a cambiar el paradigma, o sea, el nuevo esquema, el nuevo patrón. El trabajo debe ser virtud, debe ser entrega, debe ser esencia, motivo de alegría, de suficiencia de material, etcétera, realización espiritual. Entonces, hay que cambiar esos paradigmas. Señores, por favor, repítanse las cosas, pero hasta el cansancio. Llegas con tus hijos a partir de mañana, antes de que se vayan a la escuela. A ver, niños, antes de salir, quiero que sea un día excelente, extraordinario. Den su mejor sonrisa, denle lo mejor a la vida, sean triunfadores. Claro, primer día dicen: pinche viejo, ya enloqueció. No importa, ¿sí? Insistan, y ánimo, y otra vez, y duro. Si hacen eso, corren el riesgo de tener hijos triunfadores. No sé si saben lo que es un espelólogo. Un espelólogo son las gentes que en lugar de ascender, descienden. En lugar de subirse a una montaña, se meten a las cavernas, como se han encontrado tantas cavernas en el mundo. Este hombre venía con su hijo, que tenía 4 años. Por primera vez entraron a una caverna. Entonces el niño, como todos los niños, tienen manía por arrojar cosas. Tomó una piedrita y la aventó dentro de la caverna y escuchó por primera vez en su vida el niño el sonido del eco. Taca, 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 taca. El niño tomó la iniciativa, se acercó a la caverna y gritó: ¡horrible! Y el eco: ¡horrible, horrible! ¡Espantoso! ¡Asqueroso! Y el niño empezó a temblar. Le preguntó: papá, ¿qué es? Él se dio cuenta que era una excelente oportunidad para darle una lección a su hijo. Le dio apoyo en los hombros y le dijo: hijo mío, vuelve a escuchar. ¡Bello! Hermoso, extraordinario, feliz. Y el eco repetía: alegre, excelente. El niño sonríe: papá, ¿qué es? Recuérdalo siempre, hijo mío. Es la vida. Como la llames, te contesta. Como la llames, te contesta. Señores, llamen a la vida. Llámenla fuerte, pero positivamente. Y mándela ¿a dónde? Al inconsciente. ¿Qué necesitamos hacer en América Latina, en Perú? Necesitamos tener una niñez y una juventud inconscientemente triunfadora, inconscientemente excelente, inconscientemente ambiciosa, inconscientemente positiva, inconscientemente comprometida. ¡Inconsciencia! Les preguntaba a los del Comité Olímpico Internacional: ¿a qué fueron a Barcelona 92? Me dijeron: a foguearnos. Digo: pues métanse una pinche fogata. ¿Sí?
Señores, ¿a qué hay que ir? Aprender, caray. Por favor, siéntense con los campeones mundiales, el entrenador que más campeones ha producido. Díganle, por favor, humildemente, explícanos cómo se produce un campeón. ¿Cómo se produce un campeón? Y la contestación va a ser la misma cuando lo hagas inconscientemente triunfador. El éxito crea adicción. Y para poder tener una empresa de triunfadores, la empresa debe ser una incubadora de campeones. Debe ser un lugar donde se gestan campeones, triunfadores, gente ambiciosa, gente positiva, gente con una visión diferente a la vida. Por eso es tan importante ser tan repetitivo en la vida. Hay que ser más repetitivo que un pepino. Hasta que la gente diga, está bien, ya entendí, ya. Y te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide, hijo mío. Y ánimo, ¿sí? ¿Cómo se aprenden los idiomas? ¿Cómo aprendes inglés? Hasta que logras meterlo al inconsciente. Si estás traduciendo mentalmente, jamás lo logras. Hasta que piensas en inglés. Por eso el niño aprende tan rápido. Vean ustedes en Estados Unidos, desde chiquitos hablan inglés. Me vi mal, perdón. Sí. Señores, muy, muy importante. Ahora bien, señores, yo quisiera llevarlos a una serie de reflexiones que son fundamentales. Mira, hay mucha gente que me dice, Miguel Ángel, es que yo soy muy capaz, soy súper capaz, soy extraordinariamente capaz, pero nadie lo sabe. Es un asno conocido, ¿sí? Verdadero asno. Señores, ¿cuándo es cuando yo realmente, yo digo que en muchos países tenemos genios en el decir, incapaces en el hacer? Los campeones mundiales de oratoria eran unos rollos, unos discursos impresionantes. Bueno, Sócrates andaba en pañales a su lado. Somos verdaderamente en el verbo, pero un verbo extraordinario. ¿Dónde está, dónde se demuestra la grandeza de un ser humano? En las acciones. De lo que seas capaz de hacer es tu grandeza. A través de acciones tenemos que demostrar todo lo que podemos lograr. Discutimos y alegamos, pero no nos atrevemos a hacerlo. Son tiempos ahorita, señores, que definitivamente tenemos que entendernos al compromiso, entregarnos al compromiso, hacer lo que tengamos que hacer y demostrar con mis acciones mi grandeza. Yo quiero demostrar que soy muy grande, haz cosas grandiosas. ¿Cómo se puede demostrar que una persona vale muchísimo? Haz cosas valiosas. Es que yo demuestro, no, es que yo soy una persona de verdad sensacional, haz cosas sensacionales. Y por supuesto, señores, es ahí donde tenemos que dar el gran salto para poder crecer en la vida. ¿Decidirnos a qué? A la acción, al encuentro, a arriesgarnos, a atrevernos, a apostar fuerte. Yo le digo a los empresarios, a ver, aquí hay muchos empresarios. Señores, cuando ustedes empezaron su negocio, ¿cuánto arriesgaron? ¿Todo o nada? ¿Quién vota que dicen que todo? Dicen que nada. Los demás que están petrificados, están disecados, están vivos, no pagaron la entrada, ¿o qué? Entonces, cuando un empresario se lanza por primera vez a hacer un negocio, por primera vez, ¿cuánto arriesga? Nada, no tenía nada. Y ya cuando tiene mucho dinero, arriesga, vamos a analizar, ¿sí? Vamos a ver las probabilidades, ¿sí? ¿Qué sucede? En esta vida hay que aprender a arriesgarse y arriesgarse muy fuerte. Pero nuestro riesgo de ese empresario, su mejor riesgo cuando empezó, la mejor forma que manifestó su grandeza fue que se lanzó a hacerlo. Es la gran diferencia entre que no es empresario y jamás lo va a hacer. No se arriesga. Hay que hacer las cosas. Definitivamente en México decimos, hay gente que toda su vida come tacos de lengua, ¿sí? Jamás se atreve a hacer nada en la vida, porque eso sí, lo decía un gran político mexicano extraordinario, Carlos A. Madrazo, ya con un apellido fuerte, don Carlos A. Madrazo, mexicano, y decía, conozco dos tipos de seres humanos, los que han triunfado y los que nunca han fracasado. Los que nunca han fracasado, nunca han intentado nada. Y en la vida, yo tengo un concepto que es fundamental. En la vida, señores, hay que intentar muchas, muchas, muchas cosas, aunque algunas te salgan bien. ¿Sí se entiende? Fundamental, ¿eh? Campeón, entró al Salón de la Fama. 3,000 hits, el tipo. ¿Cómo logró 3,000 hits? Le dice el periodista. Y le contesta el beisbolista. Yendo 10,000 veces al bat. Es la única forma, ¿eh? Oiga, ¿pero a qué bolas le tiraba? Dice, no, si esperaba la primera, strike one. Está cojudo, otra vez ponchado. ¿Qué hacía? Le iba a todas, arriba, abajo, todo, a todos, man. De todos me van a ponchar porque está con el intento. Señores, hay que hacer las cosas y hay que intentar hacerlas. Y obviamente algunas nos van a salir bien. Y ahí está el triunfador. El que de verdad no se detiene antes, sino que realmente hace que las cosas sucedan. Es la parte fundamental. Señores, hay algo que para mí es una de las ideas fundamentales, que para nosotros nos descubrió un velo muy importante. La gran pregunta que teníamos hasta el año pasado, que no encontrábamos la explicación, ¿de dónde saca las energías los líderes? Los grandes líderes de los pueblos religiosos, de las naciones sociales, ¿de dónde sacan esa fuerza, esa vitalidad?
¿Se acuerdan ustedes de Gandhi, por ejemplo? No, alto, güero, ¿se acuerdan ustedes de él, no? Sí. Un hombre Marlboro, si se acuerdan, ¿no? Sí. La madre Teresa, ¿se acuerdan de la madre Teresa? Una madrecita de este tamaño, ¿sí? ¿Qué energía realizadora, qué fuerza, de dónde saca la fuerza el líder? ¿De dónde saca esa energía de realización? ¿Cómo tiene tanta fuerza? Lo decía Winston Churchill cuando decía, hablaba de Gandhi. Decía, las futuras generaciones les va a costar mucho trabajo entender cómo en un ser tan pequeño había un espíritu tan grande. La grandeza del espíritu, ¿de dónde viene? Señores, se ha descubierto una sustancia que los alemanes quieren sacarla químicamente, pero no han podido, que es 120 veces más fuerte que la morfina. Y que se necesita para tener una energía realizadora extraordinaria. Se llama endorfina, anótenla muy bien, endorfina. Nada más que no la venden en ninguna farmacia, la produce el cerebro humano. Esa endorfina, ¿cómo se produce? Es el paradigma, fíjense muy bien, ¿eh? Son los pocos seres humanos que esperan lo mejor. La mayoría de los seres humanos que esperamos lo peor. Siempre lo peor, ¿eh? Tenemos síndrome de contadores. Reserva para pérdidas, reserva para no sé qué, reserva para todos. Todo nos va a ir del carajo a todos, ¿eh? Una fe inconmovible que estaremos todos jodidos el día de mañana, ¿sí? Nadie espera lo mejor. Y los endorfinómanos, los grandes libertadores de las naciones, los grandes empresarios. Por favor, imagínate a Walt Elias Disney viendo el pantano, la ciénaga, ahí en Miami, espantoso, en Florida. El tipo no veía lo que estaba ahí, él veía lo que podía ver ahí. Obviamente unas gentes con una relación, el hombre murió 6 meses antes de la inauguración, no se dejó un día de crecer. Y todos los grandes líderes de todos los tiempos que son positivistas, los negativos jamás hacen nada en la vida. Imagínate a Tomás Alva Edison para hacer esta bombilla incandescente. 5.000 un intentos. Imagínatelo en el intento 3.216. Entonces, a la tercera, y ya, al carajo, ya, tres más, ya nomás. Llevan 3 veces que te lo digo. Y ya se lo mandé por memorándum. Impresionante. No, y de veras hay empresarios de memorándum. No sé si se use mucho aquí el memorándum. ¿Se usa el memorándum aquí también? Sí. Padre aquel, director de empresa, extraordinario, 5.000 trabajadores aquí en Lima, llega a su casa, tiene un problema con su hijo de 7 años, se orina en la cama. Inmediatamente dicta un memorándum. Hijo mío, espero te dejes de orinar, atentamente tu padre. ¿Sí? Original para el niño, copia para la sirvienta, copia para la señora. Hay una copia más para el file, muy importante para el file. Y al día siguiente, obviamente, el niño se orina el memorándum. Miren, las palabras tienen simetría, ¿eh? Tienen un sabor especial. El lenguaje se saborea, hay que, de verdad, se siente. Es algo, la geometría del lenguaje es bellísimo. Digan memorándum, pónganse la mano aquí, por favor. Aquí, pónganlo, de veras, siéntanla. Digan memorándum. Díganlo. Memorándum. Ahora digan cojudo. Es lo mismo, ¿sí se lo sintieron? ¿Sí lo sintieron? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Te lo dije, cojudo, témelo, ¿sí? Señores, por favor, no me hagan excelencia por memorando, ¿sí? Recuerden que siempre de verdad, y de verdad, por favor, hay que ser súper optimista, y además lo que decía Gandhi, que es muy importante, tenemos que ser nosotros la expresión de nuestra proposición, ¿eh? ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo que ser la proposición yo tengo que ser la expresión de mi proposición. Si yo llego, hoy te gustaría tener, fíjate nada más la diferencia. Ahorita que me estaban hablando de un simposio que iban a hacer aquí dentro de un mes acerca precisamente de administración y finanzas, los paradigmas anteriores. Por ejemplo, una ventaja competitiva de un banco a otro. ¿Cuál es el trato que le da la gente al cliente? Oye, entonces gastar en capacitación para mejorar el trato de mi gente me va a dar una ventaja competitiva, claro. Te vas por encima de la competencia, tu gente trata en forma diferente a todo el mundo. Entonces la capacitación es un gasto, no es la inversión, es tu diferencia estratégica, es tu gran diferencia. ¿Por qué eligen tu banco y no el otro? ¿Por qué eligen tu empresa y no la otra? Por la calidad de gente que tienes, por el trato que le dan a tu gente. Obviamente son aspectos que tenemos que entender fundamental, pero para ello, ¿qué se requiere, señores? Se requiere, obviamente, creer en la gente, ser un optimista incorregible. Nos definimos en el Colegio de Graduados en México, nosotros somos la resistencia nacional. La resistencia nacional contra los negativos, la resistencia nacional contra los que van en contra de nosotros, la resistencia de los negativistas, y tenemos que crear en los países resistencia. Con el problema de Chiapas que acabamos de tener, me llegaron una serie de cartas de gente de Chiapas que decían, licenciado, tenemos que vencer el ruido de los cañones con el ruido de las ideas.
Tenemos que levantar una nación progresista, no de matanzas entre nosotros. ¿Pero quién cree eso? Los optimistas. Los libertadores de una nación que son optimistas o pesimistas. ¡Optimistas! Señores, hoy más que nunca, de verdad, tenemos que aprender de verdad a hacer y producir esa felicidad a todo lo que está a nuestro alrededor. Miren, la pareja humana, la familia. Me quedé impactado, ahora que estaba en Estados Unidos, del promedio de atención que les dan los padres de clase social media en los Estados Unidos a sus hijos. ¿Saben cuánto tiempo le dedican a sus hijos? 37 segundos al día. Promedio nacional. Por eso ha surgido el Nintendo, el Nintendo, esas cosas. ¿Por qué? Pues el país de los hombres solos. Entonces no nos hemos dado cuenta de la gran importancia que significa la actitud mental para ser un país productivo, ¿eh? Para ser un país ganador, para ser un país triunfador. Por eso esta conferencia es a la persona, no es a la estrategia, no es al plan. No es planning, no es marketing, no, es estrategia personal. ¿Cómo logro crear una nación de triunfadores? Perú lo tienen todo, caray. Han tenido adversidades, las hemos tenido todos. Las hemos cambiado, dificilísimo, lo sé, lo entiendo. Pero miren, de chicos, de niños, lloramos para alcanzar todo. Y muchos adultos siguen chillando. Ay, tengo que pagar impuestos, ay, tantas cosas. Lo seguro, pues, oye, vete a llorar, métete la cabeza en el excusado y jálale. Sí, de veras, la gran importancia que tenemos hoy más que nunca de tener una visión fresca y nueva precisamente hacia el tiempo. Señores, había un papá que llega a su casa, 9 de la noche, 9:30 de la noche, cansado, corbatalado, los pelos parados, etc. Y el niño de 7 años está esperando en la puerta. Oye, papá, 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 ¿cuánto ganas? Eso ni tu madre lo sabe. Ándale, papá, dime cuánto ganas al día. No sé, hijo mío, información confidencial. Papá, ¿cómo cuánto ganas la hora? Y el papá, pues, quizás encima, la hora, 50 soles la hora. Papá, préstame 20. Ah, con eso que querías, escuincle, no, qué barbaridad, qué ambicioso. A la cama, sin cenar, largo de aquí. Llega, saca su cordón umbilical, se lo conecta a la máquina estúpida de la televisión, ¿sí? Se queda dormido. En eso, así como que lo despiertan los bombazos, la guerrilla o algo, se acuerda de su hijo y dice, caray, ¿qué son 20 soles? Pues no es nada, no te se los doy. Sube a la recámara, abre la puerta, hijo mío, duermes, dime papá. Aquí están los 20 soles. Papá, papá, espérate, no te vayas. ¿Y ahora qué quieres? ¡No te vayas! Espérate, papá, ¿qué quieres? El niño se mete bajo de la cama, saca una caja de zapatos, unos billetes arrugados, los estira, le dice, papá, ya tengo 50 soles. Véndeme una hora de tu tiempo. Señores, son las cosas importantes de la vida, que se nos olvidan y que son fundamentales. ¿Cómo vamos a generar la nueva generación de peruanos? Los triunfadores de esta nación. Los que van a heredar esta tierra. Los que van a hacer este país. Son nuestros hijos, ¿eh? Señores, Perú es un país sumamente joven. Pero no les quiero decir que es el futuro, es el presente. Es el presente de Perú. Y ahí está la arcilla. Mañana me emociona el que tenga 4,000 jóvenes precisamente aquí, en otro foro para jóvenes, Misión Histórica de la Juventud, de la gran importancia que tenemos en germinar una nueva generación de jóvenes para Perú y para el mundo, ¿eh? Y para el mundo, que es fundamental. Señores, hay algo que yo quisiera entrar, y el tiempo se me está cortando, porque yo quisiera darles 2 o 3 ideas finales que son esenciales. Una de ellas que es esencial. Hemos comprobado en 4 continentes, en más de 50 y tantos países que hemos visitado, y esto por favor llévenselo grabado en el corazón porque es fundamental, que la ética produce dinero, y muchísimo dinero. Las empresas más éticas del mundo son las empresas más ricas del mundo. Éticamente en el producto, éticamente en el precio, éticamente en el servicio, éticamente en la presentación, éticamente en todo, son las empresas millonarias del mundo. Para visitar un Disney en Estados Unidos, el norteamericano tiene que ahorrar 2 años y medio en su vida y regresa de 3 a 4 veces en su vida. ¿Qué sucede? Los coches más caros, los más éticamente hechos, los que más se venden. La ética produce una gran cantidad de dinero. Ya el inconsciente colectivo es, si quieres avanzar, coima y avanza, ¿sí? Señores, la tranza, el robar, creo que tenemos que generar toda una nueva mentalidad en esos países de que la ética es el camino esencial. Platón, a mí me sorprenden todas las gentes del siglo de oro de Grecia, 428 años antes de Cristo lo decía en forma muy clara. La democracia, la libertad sin ética se convierte en anarquía. Impactante. Me encuentro en España que todos los ciudadanos españoles están autorizados porque son libres a traer su dosis diaria de drogas. Me encuentro en Ámsterdam, en los cafecitos alrededor de los canales, te dan el menú, de este lado están los platillos y de este lado las drogas que te puedes suministrar.
Cuando la ética queda fuera de la libertad, se convierte en anarquía. Es decir, ya no hay posibilidades porque ya se olvidó que un principio fundamental y vertebral, que es la parte moral de una nación. Y recuerden ustedes que la verdad busca el bien y la ética busca el bien del ser. Obviamente tenemos que generar, definitivamente tenemos que generar una nación ética para poderlo lograr. Señores, tenemos que entender que son tiempos para soñar. Si quieren ustedes el secreto de ser siempre jóvenes, de tener la eterna juventud, no cesen de soñar. A través de los sueños se germinan las grandes empresas. Las grandes organizaciones no son el resultado ni de la crisis, ni de las grandes reformas políticas, no. Son el resultado de los grandes soñadores. El mismo que soñó con la libertad del Perú, el mismo que soñó con la libertad de México, el mismo que soñó con hacer una empresa, los sueños de ustedes, muchos de sus sueños, se han convertido en realidad. ¿Cuál es la semillita que germina las grandes realidades? Los sueños. Y hoy más que nunca necesitamos soñadores en los países. Gente que desafíe en lo imposible, que sueñen en alcanzar lo que nunca antes había alcanzado. Sería demasiado pensar en tener, imagínate, un Perú honesto, un Perú limpio, un Perú productivo, un Perú sin niños miserables, un Perú diferente, un Perú fresco, un Perú comprometido. Oye, ¿por qué no soñamos? ¿Por qué no hacemos un gran sueño de esta nación? ¿Por qué no soñamos con nuestra propia vida y hacemos una gran vida? ¿Por qué no soñamos en una relación extraordinaria con mi familia y hago una gran familia? ¿Por qué cesamos de soñar? Solamente a través de los sueños se pueden forjar las grandes realizaciones. Finalmente, yo quisiera darles algunas ideas. Entre ellas, uno de los problemas más graves de un líder es la soberbia. Lo que aleja a los seguidores del líder es la soberbia. La gente que ya triunfó, la gente que ya llegó, la gente que se aleja de los demás. Yo recuerdo hace muchos años que mi madre, porque yo tengo madre, aunque no lo crean, tengo madre, cuando me titulaba hace 25 años, yo soy huérfano de padre, ella es bacterióloga, me mandó llamar y me dijo: hijo mío, te quiero dar un secreto. Es una enfermedad terrible, que si te llega a atacar se te va a olvidar todo en la vida, tu madre, tus amigos, tus hijos, todo se te va a acabar. No había SIDA en aquel entonces. Le digo: ¿qué es, mamá? Hijo mío, nunca enfermes de éxito. Nunca enfermes de éxito. El éxito enferma. Te da soberbia. Fanfarrón, los hombros acá. Ya nos han visto cómo caminan, ¿no? La gente que hace sentir nadie a los demás. Porque él es nadie, es un don nadie. Y hace sentir nadie a los demás. Despreciativo, terrible. No sabe. Es la gente que de verdad decimos que ya se le subió qué. Pues el nivel de estiércol al cerebro. Ya está cuajado, hasta acá. Peligrosísimo. Bueno, ya se siente hecho a mano, bordado. Ya no camina, aletea el güey. Impresionante. Estamos hablando de la gente que ya perdió precisamente. Ya perdió. Miren, ustedes vean, por ejemplo, a Juan Pablo II, un hombre que representa 1,000,000,000 de seres humanos. Lo primero que hace, lo primero que llega y besa el piso. La grandeza de ese líder, obviamente, lo manifiesta en la humildad de expresión. Es en donde realmente penetra su carisma. Yo me pongo a besar el piso, desgraciado borracho, ¿eh? Llega, toma un preso de aquí, de la nuca, y habla con él. Un preso, un criminal en las cárceles. Que te agarre aquí uno de la secreta y vas a ver cómo te... Policía, ¿no? ¿Qué resulta de la grandeza? Ahorita me acuerdo de una buena puntada. Dicen que llegó Juan Pablo II en su último viaje, llegó a Mérida. Lo fueron a recibir un Mercedes-Benz limusina increíble. Lo ve su santidad y le dice al chofer: qué bárbaro, qué carro, dame permiso de manejarlo. Pero su santidad, dame permiso de manejarlo. Pero su santidad, dame permiso de manejarlo. Tú vete allá atrás. Está bien, su santidad, pues, al jefe no se le rebasan en carretera, entonces, se sienta allá atrás. Va, señor, tiempo de no manejar, se pasa un alto, le da un golpe a otro. No, lo ve un agente de tránsito, habla la comandancia. Jefe, no, un limusín, último modelo, Mercedes-Benz, sacamos la coima para el fin de mes, ¿sí? Mándeme refuerzos, ¿sí? Entonces llega, lo rodea, ¿sí? Se baja el agente de tránsito, se le queda, dice: Juan Pablo II, déjeme consultar con las autoridades, ¿sí? Entonces le habla, le dice: señor, no, gruesísimo, súper importante. O sea, ¿quién traes tú? Un gobernador más importante, al presidente más importante. Ay, ¿a quién será? Pues, ¿a quién traes tú? Mire, viene manejando Juan Pablo II. Yo creo que el de atrás es Jesucristo. Eso sí. Está picudo, ¿no? Señores,
De verdad que yo quisiera que ustedes pensaran una cosa que es fundamental. Una de las formas de ejercer la humildad, unas formas de crecer de líder, es que sepa tener gratitud en la vida. Estoy hablando de gratitud en todo, ¿eh? Gratitud con tu cuerpo, gratitud con Dios, gratitud con tus padres, gratitud con tu tierra, gratitud con tu empresa, gratitud con tus trabajadores, gratitud con tu pareja. Me gustaría que se fueran a cenar con su pareja hoy en la noche y dices, oye, te quiero dar las gracias hoy. Te quiero dar las gracias de todo, caray. Toda la vida estoy en el defecto, toda la vida estamos atrapándonos. No, no, hoy te voy a atrapar haciendo las cosas bien. Toda la vida estamos, ustedes vean por favor la actitud con los niños, siempre estamos atrapándolos en lo que están haciendo mal, nunca en lo que están haciendo bien. Dale las gracias, oye, mi vida, ¿de qué me podrías dar las gracias? Yo, ustedes pídanlo también, oye, ¿me podrías agradecer algo en la vida? ¿He hecho algo por ti en la vida? ¿Realmente te he dado algo? ¿Tienes algo? Dime algo, cojudo, dime algo, carajo. La gratitud, no saben la gran importancia que tiene. Por eso, uno de los documentos con los cuales inicio este libro se llama Gracias. Y dice, gracias a la creación, porque comprendo que soy una obra magistral surgida de la inmensidad de Dios. Gracias a mis padres, porque me concibieron en un momento de entrega total. Gracias, madre, porque en tu vientre me forjaste y comprometiéndote a riesgo de perder tu vida, me diste la oportunidad de vivir. Gracias a mi nación, que me permitió realizarme, me concedió el don de la libertad para buscar mi propio existir. Gracias, maestro, al mostrarme el camino para lograr mi plena realización. Gracias, amigo, porque me diste la oportunidad de que me escucharas y compartieras mis penas y alegrías. Gracias, seguidor, por tu colaboración. Muchas veces en el anonimato ha sido el apoyo de tantas realizaciones a lo largo de mi vida. Gracias por compartir mi sueño. Gracias a ti, mujer, porque me has acompañado en la apasionante vida, la apasionante aventura diaria de vivir. Y me has dado fortaleza en los vientos en contra y has reído y disfrutado cuando hemos logrado alcanzar la cima. Gracias por tu espontaneidad. Me hiciste recuperar mi capacidad de sonreír y asombrarme ante la inmensidad del amor. Gracias, hijo mío, porque me diste la oportunidad de expresarte la parte más bella de mi ser, la generosidad, y ejercitar la más sublime expresión del amor, el perdón. Gracias a los ideales que han germinado en mi alma y que de día y de noche no me han dejado en paz para seguir luchando por alcanzar una estrella. Gracias, Dios, por ser mi padre, porque me has enseñado el amor, a perdonar y olvidar a quien me ha ofendido. Gracias por permitir que en mi corazón nazca una luz de esperanza y alegría que me permitan luchar por dejar un sueño en mis hijos, una pequeña luz a la juventud, y de poder ofrecer mi vida para colaborar en tu creación. Gracias, madre, por ser tu hijo. Gracias, amigo, por estar cerca de mí. Gracias, patria, por darme libertad. Gracias, colaborador, por tu incondicional entrega. Gracias, maestro, por el sendero que me mostraste. Gracias, mujer, por ser mi compañera. Gracias, hijo, por amarte. Gracias, Dios, por el amor que me has dado. Gracias, vida, por estar viviendo intensamente el sueño de la creación. Gracias. Gracias a Zení, gracias a todos ustedes, gracias porque ustedes son los soñadores de Perú, gracias porque creen que podemos forjar un mundo mejor, gracias por haber venido esta noche, gracias por estar aquí. Gracias. Señores, muchas gracias. Todavía no termino, me faltan 10 minutos, gracias. Me faltan 10 minutos y que son los 10 mejores minutos de la conferencia. O sea que si se van ahorita, se van a perder lo mejor, ¿sí? Señores, realmente uno de los conceptos, la máxima expresión, es que es muy importante esto, porque esto va a dar y va a resumir y va a sintetizar todo el esfuerzo y toda la entrega de su presencia y de lo que tenemos que hacer en el proyecto de nación que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Y dice una de las estrategias para triunfar: la máxima expresión de tu ser te llevará a la trascendencia genética y vivirás por siempre en la humanidad. Hay una palabra que es fundamental. Señores, será un llamado universal, será un llamado universal lo que es la superación. ¡Claro! ¿Por qué? Ustedes recordarán mi tesis de la tecnología de lo obvio, por la cual se me entregó ese premio de Ludwig von Mises, precisamente por el tu 10 es mi cero, o sea, el que yo te pueda dar mi 10, y la siguiente generación van a ser mi cero. Ellos van a empezar hasta donde yo llegué. Mi máxima expresión, ellos van a recibir una nueva concepción de la vida gracias a lo que yo pude crecer y heredar. O sea, la superación no es un llamado universal, es un compromiso universal. Es realmente la gran vocación del ser humano para trascender. ¿De dónde viene la palabra trascender? Tras es cruzar, en ascenso, es cruzar la vida en ascenso. Cuando yo, y lo que dice el Talmud, el antiguo, cuando un ser humano salva a otro ser humano, cuando le da a su alma una mejoría, hace que él trascienda para siempre. ¿Por qué?
porque los hijos de esa persona que él mejoró dejarán de ser servidumbre, o dejarán de estar en la ignorancia, lo enriqueció en valores como padre, es decir, lo logró trascender, lo logró cruzar en la vida. Recuerdo que estábamos entregando una serie de reconocimientos a una empresa cementera en México que se ha empeñado en hacer arquitectura humana, se ha empeñado en hacerse multimillonaria a través de la riqueza de sus personas. Entonces, no solamente los hace crecer estratégicamente en las técnicas de producción, sino que los ha hecho crecer como persona, como padre, como amigo, como ciudadano, como persona que se comunica con sus hijos. Y estas 400 horas anuales de capacitación, 200 son técnicas y 200 son de desarrollo humano. Terminábamos de entregar estos documentos, estábamos en Apasco, en la zona de Tula, se acerca una chiquita como de 18, 19 años, me abraza al final llorando y me dice: gracias, licenciado, porque nos dieron un papá diferente. ¿Qué sucede? Los hijos de ese obrero, obviamente, sus hijos ya no van a ser igual que él, van a ser mucho mejores que él. ¿Qué sucedió? Alguien realmente logró traspasar su vida, cruzar su vida. ¿Cómo me quedo para siempre en la genética de la humanidad? Cuando logro cruzar la vida de otro. Por eso decía Winston Churchill: si un miembro del Imperio Británico es responsable, paga sus impuestos, cumple cabalmente sus obligaciones, pero no hace que nada mejore en el mundo, es un ladrón de su tiempo. ¿Dónde consumiste millones de litros de agua, toneladas de alimentos? Lo perdiste, no trascendiste. Son gentes que nacen paralelamente y se van al hueco negro, se van al vacío total, porque no cruzaron la vida de nadie. Realmente, ahora que nos hemos dado cuenta de los graves problemas que tenemos, por ejemplo, en muchos países de la América Latina, México mismo y Chiapas, le decía un grupo de empresarios, 300 empresarios estando precisamente en Huatulco, le decía: señores, vamos a invertir a esa zona, la mano de obra es barata y es abundante, vamos a sacar a esas gentes de la miseria. La contestación fue: oye, sí, vamos contigo, pero ¿de qué los contratamos si no saben hacer nada? ¿Qué sucede cuando un ser humano es educado? Cuando un ser humano es educado, el que lo educó ya trascendió, ¿eh? Porque obviamente, si ese era un peón, era un albañil, obviamente sus hijos ya no van a ser peones ni van a ser albañiles. Se rompe ese círculo precisamente tan terrible que es la miseria y la pobreza. Señores, ¿cuántas pandillas de políticos no tenemos en América Latina? ¿Cuántas pandillas no hemos tenido de gentes que se han dedicado? Fíjense muy bien, ¿eh? La palabra evolución es cuando un ser humano llega y su vida, su presencia, su punto 0002, hace evolución, agrega valor a la vida. Pero hay seres que hacen involución, o sea, nos arrastran hacia atrás, nos atrapan hacia atrás. Son los que embrutecen a los jóvenes, los drogan, los que violan a los niños, los asesinos, son los que hacen la involución. Y la humanidad se enfrenta con la fuerza de involución y la fuerza de evolución. Ese choque hace surgir un mundo diferente. Le preguntaba a un grupo de empresarios: a ver, señores, explíqueme por qué existe el mal. Y no me contesten la cojudez de que por existe el bien, ¿sí? Se voy a dar una metáfora muy sencilla, es un tema de filosofía muy importante, lo que es el mal. Imagínense que en un cuento de ovejas, como en todos los cuentos de ovejas, la oveja se sale del corral. Como en todos los cuentos de ovejas, la oveja se pierde. Como en todos los cuentos de ovejas, sale el lobo. Como en todos los cuentos de ovejas, empieza a balar la oveja. Y como en todos los cuentos de ovejas, sale el pastor, ahuyenta al lobo. Y como en todos los cuentos de ovejas, regresa la oveja. Pero con la diferencia de todos los cuentos de ovejas es que no deja la puerta cerrada, la deja abierta. ¿Qué es la creación? Dios nos dejó a todos los seres humanos un don fundamental que se llama la libertad. Pero gracias a esa libertad el hombre ha construido y también nos hemos destruido. Pero cuando existe el mal, sale un pastor, sale un hombre desafiando todo en la vida, comprometido con la vida, a riesgo de su vida, sale, recupera a ese ser humano, lo regresa, pero no lo atrapa, lo deja libre, por supuesto. ¿Pero qué sucedió ahí? Genéticamente, sus valores, su grandeza, la hereda a la humanidad. Hemos crecido en valores, por lo que nos ha aportado Gandhi, Cristo, Winston Churchill, Gandhi, todos esos grandes, nos han venido a enriquecer dándonos un mundo mejor. Le decía a los jóvenes el año pasado, el 2 de octubre de 1992, 93, le decía a los jóvenes: el 2 de octubre es muy importante en México, porque se conmemora la matanza de estudiantes de Tlatelolco. Yo le decía a los jóvenes: jóvenes, ustedes, 24 años después, ¿saben dónde estaba yo 24 años después? Estaba encerrado en un campo militar, muerto de miedo.
Y ahora, 24 años después, ustedes jóvenes traen al presidente de México, a 7 secretarios de Estado, a un expresidente de los Estados Unidos, a comparecer ante los jóvenes. ¿Saben qué sucedió? Su 10, mi 10, lo convirtieron en su 0. Y su obligación es ahora entregar, llegar a lo máximo para que sus hijos reciban su 10 y sea el 0 de ellos. ¿Cuál es la obligación de un maestro? Entrega tu 10. ¿Cuál es tu obligación como empresario? Entrega tu 10. ¿Cuál es tu obligación con cada uno de tus hijos? Por favor, yo tengo que entregar seres 10 a la vida. No seres que hagan involución, seres que hagan evolución. Por eso, señores, es increíble la masa de indigentes que tenemos en América Latina, la pobreza que tienen ustedes en Perú, la pobreza que tenemos en México, la pobreza de muchas naciones, y cada vez que rescatamos a un joven, a un niño, a una persona, lo estamos incorporando a un mundo diferente. Sus hijos ya no serán olvidados, ya no serán niños de nadie, serán alguien diferente. Los hemos rescatado de la servidumbre, los hemos rescatado, hemos cambiado la esclavitud por la servidumbre. Señores, la guerra, la peste más horrible de una nación. La guerra es el asesinato hecho legítimo. La guerra es poder justificar el asesinato, el robo, la violación. La guerra es la destrucción del ser humano. La guerra es la involución del ser, la razón de no ser. El mundo requiere, obviamente, la misma fuerza. Se lo decía a los soldados mexicanos en una conferencia con 1,300 oficiales. Decía: señores, me duele a mí en el alma la madre de un indígena insurgente y la madre de un soldado mexicano. Me duelen muchísimas, ambas son madres. Ellas no entienden de políticas ni de engañarse los hombres. Entendemos algo, sí, que son madres y que sus hijos tienen derechos y que tienen opciones y tienen oportunidades. Miren, señores, es increíble. Pero, por ejemplo, en México, en mi país, nacen 2 millones de niños cada año. En el tiempo que lleva esta plática, en México ya nacieron, ahorita han nacido aproximadamente 685 niños. Pero lo más impresionante es que 274 de ellos, o sea, el 40%, son niños de nadie. Jamás van a llegar a ser nadie en la vida. No se les dio la oportunidad. Cuando yo llegué a la escuela, cuando tú llegaste a la escuela, llegamos a la primaria y nos dijeron en la educación elemental: mira, aquí está el menú. Aquí hay biología, hay civismo, hay música. Elige qué te gustaría llegar a ser. Pasamos a la secundaria, al bachillerato, y el menú se amplió. Llegamos a la profesional y dijeron: oye, ¿ya decidiste quién quieres llegar a ser? Sí, quiero ser médico. Se dio la oportunidad de ser, pero hay muchos seres humanos que han nacido sin haber existido. ¿Cuál es la deuda genética que tiene Perú con sus hijos? Imagínate, ¿cuántos de esos niños que están ahorita en la calle pudieron ser ingenieros, arquitectos, pintores, poetas, artistas? ¿Cuánto talento está allá afuera? Y es el talento y el capital peruano, y el capital mexicano, y el capital brasileño, y el capital venezolano. Son millones de seres humanos. Señores, yo nací en una cúspide, obviamente, de recursos. Y yo no me puedo imaginar a un Dios sangriento en el cielo jugando volados. A ver, ¿ganaste o perdiste? No, tú perdiste, tú te jodes a la Biafra. Ah, no, tú ganaste, tú te vas a la mejor colonia. Dios no puede ser tan cruel, es un pecado que hemos hecho. Por eso les decía a la gente de la iglesia: señores, por favor, en su nuevo catecismo, agréguenle una miscelánea adicional, un artículo adicional, que se considere pecado mortal, destinado al peor de los fuegos de los avernos, los analfabetas, la ignorancia. No puede ser, caray. Rescatar a un ser humano es darle la oportunidad de que viva, de que exista, de que sea alguien. Y sin esa educación nunca podremos romper el círculo de la miseria. Me reúno con un gran grupo de personas, mujeres mexicanas, de la sociedad más alta de mi país. Le digo: a ver, señoras, vamos a hacer una cosa. ¿Quién tiene sirvienta? Levanta la mano, todas. Señoras, ¿qué les parece si adoptamos a la sirvienta? ¿Qué es eso, licenciado? Vamos a educarlas. ¿A educarlas? Sí, 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 vamos a hacer las técnicas, vamos a hacer las enfermeras, vamos a hacer las... ¡No! Clamor, ¿por qué? Se nos van. ¿Cómo, para qué la educamos? Venía en un taxi, estaba en la ciudad de Acapulco en una convención de Sabritas, y el taxista venía caminando. Me dice: no, es que mi hijo se acaba de graduar de contador en la Ciudad de México, y mi hija es técnica en turismo. En ese momento pensé: caray, los hijos de ese taxista jamás volverán a ser taxistas. Ya rompieron el círculo. Ya surgieron, ya son alguien, ya van a vivir, ya van a existir. Señores, la única forma, y siempre lo he dicho, un país que no invierte en educación, tarde o temprano, tiene que invertir en armas. Es preferible invertir en educación y no tener que pagar millones en subsidios de la miseria. Es preferible pagar una educación que es cara y no tolerar y soportar el costo de la ignorancia. El delincuente, el que roba, el que despoja, ¿por qué no lo integramos a la vida? Nadie puede dar lo que no tenga. Es por eso tan importante cuando hablamos de esto, es que la juventud, señores, la juventud es nuestro presente, es lo que debemos desafiar, es lo que tenemos que edificar, es lo nuestro. Al final de tu vida, piensa, ¿qué dejaste a la vida?
Oye, cuando fulanito de tal se murió, ¿qué dejó? Todo. Todo lo dejó. No se puede llevar nada, caray. ¿Qué es lo único que puedo dejar? Mi trascendencia, mi aroma, mi pensamiento, mis ideales, mis sueños. Y no solamente esto, que aquí es la parte más crítica. Me entregaban, en nombre del presidente de México, hace 2-3 semanas en la Ciudad de México, me entregaban un reconocimiento, un premio. Y entonces estaba el subsecretario de Educación, el ministro de Educación, y le dice: señores, quiero dejar muy claro una cosa. Nuestro país tiene gentes en el sector público honestas, pero tiene una gran cantidad y por tradición gente corrupta. Yo pregunto, ¿quién ha gobernado esta nación? ¿Chinos, franceses o alemanes? ¡No! ¿Mexicanos, resultado de dónde? De las universidades mexicanas. ¿Y qué han hecho muchas universidades? Incubadoras de ladrones, de bandidos, de pandillas. Nuestra educación en Perú tiene que ser una educación no solamente que sea altamente tecnócrata, pero la tecnocracia en el siglo XX ha fracasado totalmente. Y para muestra, no un botón, 2 holocaustos mundiales, Alemania. Las mentes más preclaras de la ingeniería haciendo cámaras de gases. Los médicos más destacados asesinando y desgarrando cuerpos. Las enfermeras diplomadas arrastrando a los niños a meterlos a crematorios. Esa es la técnica. Si la técnica no sirve, si la educación no sirve para hacernos más humanos, de nada sirve. Requerimos hoy más que nunca que es una revolución educativa, una revolución de valores centrales y vertebrales, el heredar un mundo que tenga una esperanza superior al que sigue. Señores, escuchen esto. Soy un ser humano que desea existir, conocer quién soy. Quiero tener la oportunidad de vivir, de saber de qué soy capaz. Vine a este mundo y, para mi sorpresa, no encontré lo que en el cielo todos los niños imaginamos y deseamos tener, ¿sabes? Ha de ser hermoso tener un padre a quien aprender y, a través de su entrega generosa y genuina, conocer a respetar la vida y desear con mi esfuerzo construir la dignidad y el orgullo de trabajar. Ha de ser maravilloso tener unas manos llenas de ternura y quien en mis equivocaciones me pueda comprender y con una sonrisa en el amanecer me pueda fortalecer. Ha de ser inmensamente bello tener a una madre a quien amar y que con su presencia y recuerdo me pueda acompañar. ¿Sabes? A veces me siento solo. Y sin saberlo me quiero fugar. Algunos dicen que soy malo, pero hay días que el hambre no me deja dormir. No sé cómo hasta el día de hoy he podido sobrevivir, pero te confieso que me sorprende cómo he aprendido a vivir. Cuando observo que hay niños como yo, y no sé por qué, y no logro comprender, tienen eso que los adultos llaman educación. Logran descubrir lo que ellos pueden llegar a ser. Hubiera deseado, tal vez, llegar a ser médico, químico o poeta. Pero me he dado cuenta que sin educación jamás llegaré a ser alguien que pueda contribuir con la creación. Explícame, te lo suplico, ¿por qué llegué a este mundo sin importarle a nadie? ¿Acaso me debo morir sin haber nacido? ¿Es culpa de Dios o de esos hombres que dicen ser inteligentes que no tienen corazón? Sé que no soy tu hijo y no te puedo reclamar mi existir, pero me gustaría encontrar un ser humano que me diera la oportunidad de vivir. Sé en lo más profundo de mi corazón que soy noble y me gustaría servir. Tal vez podría contribuir con un pequeñito grano a que el mundo sea mejor. Aun cuando me vea sucio, seguramente no huelo bien, y mi forma de expresión tal vez te sea ofensiva, piensa un momento que no he recibido en mi breve existir nada más que desprecio y violencia y explotación. Soy bueno y sé que Dios me dio una lucecita de amor en mi corazón, pero nada más necesito que alguien sea paciente conmigo y me dé la oportunidad de vivir. Estoy solo y soy uno más de los niños de nadie que está buscando unas manos generosas que se atrevan a ser las manos de Dios. ¿Podrías darme un pequeño espacio en tu corazón? Sinceramente, un niño de nadie que guarda la esperanza de vivir y sé que tal vez voy a morir sin haber existido. Me encontraba con un sacerdote amigo mío, padre Chinchachoma, que rescata a drogadictos de la calle. Estábamos en Hogares Providencia, albergan 800 muchachos. Veníamos una serie de donadores. Se acerca uno de los jóvenes, como de 13 años, 14 años, no más, y se le deja ir a puntapiés a uno de los visitantes. El sacerdote mete el pie, el joven se le queda viendo la cara, le escupe la cara al sacerdote, el sacerdote se limpia, el padre se quita el cinturón, el sacerdote, el joven se pone en actitud defensiva y le dice: no, no es para golpearte, es para que tú me golpees a mí. ¿Me quieres golpear? Golpéame. El joven le da 3 cintarazos en el pecho al padre, que vi cómo se puso rojo del dolor. El joven, al tercer golpe, reaccionó, soltó el cinto y abrazó al sacerdote y empezó a llorar. Escuché cómo el padre le preguntaba: hijo mío, platícame, ¿quién te ha hecho tanto daño? ¿Quién te ha maltratado tanto en la vida? Y le contestó el joven: mi padre. Fui violado a los 4 años. Si ese joven no se encuentra ese sacerdote, va a ser un asesino. Cada niño que nace en una nación en la miseria es una luz de esperanza, pero también puede ser una luz de estallido.
puede ser una bomba que está ahí porque el destino nos alcanza, porque no hemos enfrentado nuestra realidad. Y esto, el problema que es México, y el problema que es Perú, y el problema que es Brasil, la UNICEF me dejaba impactado. Escuchen esto, por favor. Cada 2 segundos muere un niño en el mundo. ¿Quién pudo haber sido? Nadie lo sabe. Sigue muriendo. Si en los próximos 3 días mueren 100,000 personas en cualquier parte del mundo, seguramente nos va a doler. Pero en los próximos 3 días, les quiero avisar, van a morir 100,000 niños en el mundo. ¿Cuánto le pudieron haber dado a la humanidad? ¿Cuánto le pudieron haber dado al mundo? ¿Cuánto nos pudieron haber dado? Finalmente, quiero hacerles un reto, señores empresarios. Quiero hacerles un reto para que sean ustedes gestores de esta nueva nación. Sean ustedes los que desafíen el futuro, que entreguen su existir por el sueño que tengan, para que den lo mejor, para que revolucionen con valores, para que sean de esas manos de Dios que rescatan estrellas y rescatan luces. Miren, entendamos algo que es fundamental. Hoy más que nunca, pero hoy más que nunca, el mundo, Perú, necesita líderes vertebrables. Líderes que no se pongan de rodillas ante el poder. Líderes que sean auténticos con su tiempo y con su espacio. Líderes que crean en sus convicciones. Líderes que ofrezcan su vida por su sueño y entreguen lo mejor de ser. Líderes creativos, optimistas, positivos. Líderes con riesgos. Líderes con valores. Líderes con autenticidad. Líderes que sepan que la ética y la libertad se tiene que defender con el corazón mismo. Líderes que no asuman su responsabilidad, sino las columnas de la humanidad. Que sean los idealistas, los soñadores, los que hacen crecer al mundo, al ser humano. Que sean ustedes de aquellos seres generosos que cuando mueran, sus hijos y los míos puedan ser amigos y que puedan decir: ellos nos enseñaron a vivir, ellos nos dieron lo mejor, ellos nos hicieron más humanos, ellos, los líderes de nuestro tiempo, ustedes, señores peruanos, los desafío, atrévanse a ser las manos de Dios. Muchas gracias.